to Jenny Live. How are we doing? Good. It's afternoon over here. I know that at this time when we do Jenny Live over in a lot of places, it's evening. So good evening for some, good afternoon for some, and maybe even good morning for others. So that is why we keep doing Wednesdays at 6. We get a whole other audience. And, well, the U.S., unless you're done working, then you're home by this time. So welcome, welcome, welcome. And join us, please, in the chat. The chat is open for you guys to go ahead and give any topics that you want to talk about. We are going to continue the topic from yesterday because it's a different hour, different people, and we're going to film it a little bit more conservative to stand out to Latin America. And so just bear with us. Unless you have anything else that you want to talk about, then go ahead and post it in the chat. But I'm letting you know from the beginning, okay? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Espero de que estén fantásticos. Aquí son las 6 p.m. en vivo en Miami Beach, Florida. Sé que para algunos les tengo que decir buenas noches, a otros buenos días. Y bueno, en Estados Unidos, buenas tardes, la mayoría de nosotros. Así que recién están llegando a la casa porque aquí se termina de trabajar a las 5. Menos nosotros, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos horas, 24 horas de trabajo directamente, no descansamos. Pero bienvenidos a todos y espero de que puedan unirse al chat. Recuerden de que cada vez que tienen alguna pregunta, comentario, lo que sea, pueden no solamente enviar un email, sino también entrar al chat donde dice miamitvchannel.com y hacen clic en el botoncito que dice chat, ¿ok? Y si nos están viendo por la televisión o por el teléfono, pueden entrar a jennylivetvshow.com, ¿ok? Un saludo muy grande también a Nueva Imagen Argentina. Bueno, empezamos con la vueltecita, ¿eh? Porque ya sé que si no después me dicen, Jenny, te faltó la vuelta. Bueno, siempre con la vuelta creo que es la manera correcta de empezar y terminó con la vuelta. Bueno, el tema de hoy, para los que estuvieron con nosotros ayer, vamos a continuar el tema de ayer. Pero lo vamos medio a empezar desde el principio un poco, ya que es diferente horario, diferente gente, y hacerlo también un poco más conservativo para las personas que nos están viendo a través del cable. Así que el tema de hoy, si quieren unirse a nosotros, es pues el amor, ¿no? Como mucho hablamos del amor, pero más que todo dándole el consejo a los teenagers, o sea, dándole el consejo a los adolescentes sobre pues las relaciones íntimas, ¿no? Y más que todo enfocándonos en cambio de posiciones, lo cual, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que han dicho los médicos, y lo que voy a hacer, una manera más fácil, creo, de llevar el programa adelante, es quizás leer el comentario que dijeron los médicos y luego dar un comentario sobre eso, para explicárselo no tan detalladamente como hacen ellos, ¿ok? Y que sea más fácil entenderlo. También tenemos muchos comentarios de anoche que no lo pude leer, así que vamos a hacer eso también. Jenny, you didn't announce the show today. I didn't announce it because it's always at 6 p.m. So I was busy doing so many other things that I didn't even get a chance to look at my Twitter or my Facebook. So today I've been MIA. We've been working on a new technical thing. So, but anyway, you guys know that Wednesdays it's always at 6, either from here or at studios. If something changes, then we will announce it. And in Miami TV, you have the little pop-out window that says 6 p.m., okay? Are you playing music? No, I'm not. Oh no, I think it was the background because they had me on, so I guess maybe you heard me twice. Bueno, bienvenidos y recuerden del member show today. Sí, hoy tendremos el show de miembros también después del programa. Siempre estamos con los miembros, no se preocupen. So I was in the member chat. I didn't know you were here. Hi, Jenny. Oh, yeah, no, we're going to have the member show after, guys, so come on over to public show. And the live feed is going to be actually changing to a different pop-out window. So we're going to start being, whenever we're live from some outside red bar or an event or something, we're going to put a little button that says live. So when you click on that, if it's working, it means that we're live. If not, if it's black, then it means that we're not live. Yeah, we got some new stuff that we got. So we're excited to try it out. Hopefully this week, we'll see how it goes. And maybe that'll help us be live in more events, okay? All right, so I'm going to start with some emails because honestly, I haven't read them and I think they're like a month old already, except some of them are from last week. And I always pick out the emails that stand out the most, good ones and bad ones. You know, we have to go ahead and read both of them because, you know, not everybody loves Jenny Live. You know, some people, I turned already, but I'll turn again. Why not? You know, we have some people that are, they're like, what is this show? So we're going to read both of them. So voy a darle la vuelta otra vez ya que se están... Ah, bueno, les di la vuelta de la cabeza otra vez, porque aquí yo no veo cómo es que me ponen. Bueno, vamos a comenzar con algunos temas de... con algunos comentarios de email que han enviado. Siempre escogemos algunos, ¿eh? Así que, buenos y malos, para que vean de que leemos los dos. Pero gracias a Dios, todos son, la mayoría son todos buenos, y por ahí hay uno malo de cada 20 o 30. Así que
Eso es muy extraño, lo cual es bueno. All right, so John says to Jenny, I love that you cross the barrier, you break the mold, you have no problem wearing clothes that reveal your breasts, and even showing your nipples sometimes, or what is, in effect, broadcast television. You have even won EDS, which is worthy of pride and commendable. You lead the way out of the box of conventional journalism, and I love you for it. Keep going, you're the best thing on TV. Thank you, John. And then we have another John who actually took the time to write this. I always say, you know, if you don't like something, then why would you even take the time to go into my website and put, because it's not even for Miami TV, go into the website and take your time into writing something. It's like, if you don't like something, just don't watch it, especially me, you know. By the way, his email, so you know that it's legit, is johnbustiani@yahoo.com. He says, you need to get off the show. He's like, but, and you need to put someone else in it. You know, you're played out of, have no idea what you're talking about half of the time. And did you even graduate high school? You talk like you lost, like you're lost. The same thing. Oh, and you have small boobs, small nipples. Every day you're not even that hot. And I don't even, and I listen to you. And you're not even that nice of a person. You talk the way that you talk sometimes. Your role on the show is just no good. You just show your ass and tits. And it's not even that great. Well, John, if it's not even that great, then why did you even take the time to listen? Because unable to evaluate somebody and see if they're actually have any idea what they're talking about, then obviously you must have watched a couple of shows already. So are you really wasting your time on me, watching me? Thank you, though, for that email. And I guess in somewhat way, I took some importance in your mind. So, yay. All right. And if anybody wants to go ahead and email him, it's John, John J-O-H-N. bustani@yahoo.com. Thanks. And it's funny because one of them was John and the other one was John too, but I'm not going to give the good ones emails because, you know, we respect privacy, guys, except if you're mean. All right, next one. Fernando says, dear Mrs. Jenny, through this email, I want to say respectfully hello from Mexico, District Distrito Federal, Mexico, and congratulate you for your program. I have to say that I am a very huge admirer. I'm like trying to balance myself out in this and it's not working. I'm a very huge admirer, and I have to say that I actually came onto your channel by accident. I was looking for something else on YouTube, and all of a sudden I saw some of your videos, and I love the way that you are, especially the expression in your face when you laugh, particularly your smile, your eyes. They're like two great lights for somebody. Once again, congratulations sincerely and a lot of hugs. We admire you and we respect you for the way that you are personally, so thank you. So, see, everybody has different opinions, which is great. I'm going to go all in English and then we'll continue in Spanish. With all right? Jenny, did you turn? I did turn, guys. Next one, Joey says, you're one very beautiful woman with class. I love the open attitude your show is and body are very sexy, not trashy, and I look forward to seeing more of you. Thank you, Joey. Welcome to Jenny Live. Next one, Dylan says, hi, Jenny. I'm a big fan of you, really. You're awesome, and I always love to see and wait for your show in Jenny Live. You're incredibly sexy, and the good thing is that you're a good human being. So see, contradiction there. You're a good human being, he says. I've been following you for so many days now, and I have to say it's the first time I've contacted you. But it's great because I've seen also the Cancun show, and it's awesome. You have also a great body, and I want to say you're remiss as you are just. Keep it up. The wish you are, wishing you the best in life. Thank you, Dylan. And last one says, this is from James. James says, Jenny, I live in San Diego, California, and I like your show on the internet. I never really saw you live to ask you a question, but I have to say I'm impressed when I read your bio. I did wonder why on Jenny Live chats after the show, I questioned myself why you interviewed some people almost half nude. He says, almost, he says. And then I thought about the question, and I really felt bad about it. I felt like a pervert. He says, I feel like if this works for you and your team and your husband and everything, then I hope that you stand by what you're saying and you don't change how you do things. The only thing I hope is you do live by what you say and keep doing what you're saying, because I will never complain again to myself about how you look on the internet. I am like most men. I like what I see, with no disrespect to your husband. I hope more people will continue to find you online and give you the respect that you give on screen. Good luck and stay true to yourself.
Thank you, James. Well, that was a very honest email, so I do have to say props to you and thanks for that comment, because you know you gave what you thought in the beginning and then what you think now, which is pretty cool. I mean, you have to be honest. So, and even the bad one, you know, I don't feel bad about that email, because you have to be honest. If you don't like something, you know, you have to go ahead and say it. I'm just a person that if I don't like something, you know, why would you even add up negativity to the person when it really it's not even needing, you know? And it's kind of like you lose time, you know, doing something like that. I mean, wouldn't you rather go ahead and do something that makes you happy instead of seeing somebody that makes you, you know, angry and upset and everything? It's like, you like torturing yourself? But anyway, just so you see that we always read, you know, good and bad comments, and it's just opinions. All right, the second John is out of his mind. You're so beautiful and you're so intelligent too. Well, like I said, it's you know, it's just different comments, but we do what we can, guys. All right. Bueno, algunos de los emails solamente leyéndolos bien están en inglés la mayoría, o sea que voy a leer no voy a leerlos todos como les dice en inglés, pero vamos a ver cómo nos va. El primero está en español, es de Fernando Martínez Arellano, de Distrito Federal. Dice, estimada señorita Jenny, por este medio reciba un cordial saludo. Y permítame felicitarla por su programa y me declaro su más ferviente admirador, ya que la he descubierto casi por accidente. Eso le pasa a la mayoría de gente, terminan Jenny Live por accidente, lo cual, fantástico. Y al hacer una búsqueda en YouTube, a ver uno de sus videos, me ha encantado cómo es usted y lo que más me gustó es la expresión en su cara cuando se ríe. Y en particular su sonrisa y sus ojos, que son como dos luceros encantadores, ¿sí? Y pues me ha hecho soñar en conocerla algún día en persona. Recibo una vez mis más sinceras felicitaciones y le mando muchos saludos. Le admira y respeta a Fernando. Postdata, espero que lea usted personalmente este mensaje y permítanle enviarme comentarios nuevamente. Así que sí, siempre los leo. Siempre agarramos algunos no para leerlos en vivo, porque muchos comentarios, pues bueno, que se repita siempre lo mismo tampoco vale mucho, porque tomaría todo el programa leer los emails. Por lo tanto, gracias y para que veas de que sí lo leí personalmente. Luego tenemos otro que se llama Joey, que dice, me encanta el programa porque sos una mujer muy bonita y con clase. Me encanta la actitud abierta y es más, muestra tu cuerpo de una manera muy sensual y no es para nada grosero. Espero ver mucho más de tu programa. Luego tenemos una antítesis y una contradicción con la otra. Hay uno que se llama John. Dice, a Jenny, me encanta el programa, me encanta de que cruzas la barrera. Dice, rompes el molde de cualquier programa de televisión. No tienes problema usando la ropa que a vos te gusta y es más que a veces se vea algo. Es más, a veces se ve algo. En esto, en efecto, encima, en televisión broadcast. Dice, definitivamente has ganado muchas personas, hasta E10. Dice, lo cual es muy respetable y recomendable. Llevas el programa, lo siento, estoy traduciéndolo y bueno, no está donde dice, llevas el programa fuera de la caja de zapatos normal y de el periodismo convencional. Me encanta porque tomas ese riesgo, espero de que sigas haciendo eso, soy la mejor cosa en la televisión. Gracias. Y luego tenemos otro John que no está nada de acuerdo y dice lo siguiente. Necesitas salirte del programa. Bueno, ojalá lo pudiera hacer, lamentablemente se llama Jenny Live, o sea que... va a ser un poco difícil hacer eso. Dice, necesitas salirte del programa y encontrar otra persona que te reemplace. Dice, no tienes la menor idea de lo que estás hablando. Dice, la mitad del tiempo. Ah, por lo menos me dio 50%. Dice, la mitad del tiempo, no el 100%. Dice, es más, ¿te has graduado de la secundaria? Dice, porque la mayoría del tiempo hablas como que no tienes la menor idea de lo que estás hablando. Dice, yo te he escuchado. Dice... y encima, tienes los senos muy pequeños, dice, ni siquiera son tan calientes como la gente dice. Dice, y es más, no creo que eres una buena persona así también como lo sos. Yo he visto algunos programas también y no me pareces una buena persona. Dice, tu rol, o sea, tu actitud en el programa simplemente es para mostrar algo y nada más. Y encima, no son del todo wow, o sea, no son del todo caliente, dice. Entonces, mi comentario a John fue decirle, bueno, gracias porque este comentario en sí vino desde mi página personal, lo cual para llegar ahí has cruzado muchos websites
Y encima, para saber el estilo que tengo y cómo hacemos el programa, has visto muchos programas. O sea que si no te gusta algo, no lo mires. No sé por qué. Y eso es para toda la gente, ¿no? No por este programa, sino en general. No, ¿por qué pasar? Eso tomó por lo menos 5 minutos y mirar el website, llegar a donde dice mandar email, ver los videos, escuchar lo que uno dice y para darse cuenta que quizás no tenemos ni la idea de lo que estamos diciendo. Y son varias horas o días. Por lo tanto, me halaga simplemente haberte tomado tanto tiempo precioso de tu vida en que llegues a escribir un email así. Por lo tanto, hay que decir que, bueno, mil respetos, hay que respetar a cada persona lo que piensa, no, uno no espera de que todo el mundo le guste el show. Y bueno, si no te gusta, bueno, me alegra que lo hayas dicho y también me alegra haberte sacado tiempo de tu vida para escribirlo. Siempre le digo a la gente, ¿no? Si no te gusta algo, no agregues a negatividad donde vas y agregues a una persona. O sea, es algo que, ¿para qué gastar tiempo? Sigue adelante, si no te gusta, es como masoquismo, ¿no? El decir, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y lo siguen viendo. Pero bueno, para que vean de que leemos los buenos y los malos, aquí no se censura nada, ¿eh? Bueno, tenemos 3 más buenos, pero para, a ver. Y otro que encima dice, me encanta el programa, dice, te he visto por muchos días, ya soy fanático número 1 y te tengo que decir de que eres, lo más increíble es que eres un buen ser humano, dice Delon. O sea que, contradicción total. Y luego, este sí lo voy a leer porque me parece interesante. Es de California, dice, hola Jenny, yo vivo en San Diego, California, y te tengo que decir que me encanta el show. Dice, pero tengo que decirte honestamente de que realmente nunca te he visto en vivo para preguntarte una pregunta, pero te tengo que decir que estoy impresionado una vez de que leí tu biografía. Sí me pregunté al principio de ver Jenny Live en el chat y todo eso, me pregunté por qué hace las entrevistas, pues casi, entre paréntesis, desnuda, dice, y después, antes de escribir la pregunta, me pensé y me pregunté a mí mismo y dije, wow, no, pero me sentí mal de lo que iba a preguntar, porque me sentí como un pervertido, dice. O sea que no pregunté la pregunta. Yo siento de que si esto funciona para ti, para tu esposo, para el equipo y para el canal, entonces está todo bien. Espero de que no cambies cómo son las cosas por lo que dice la gente. Dice, lo único que espero es que sí vivas por lo que dices y por lo que enseñas en el show. Que continúes haciendo lo que haces, porque nunca más me voy a quejar a mí mismo de cómo te ves. Es más, soy como la mayoría de hombres, dice, me gusta lo que veo, con todo respeto a tu esposo, dice. Y espero de que mucha gente te continúe de encontrar en la televisión y en el internet también, dándote el respeto que te mereces, así como se lo das a los demás. Mucha suerte y saludos. Así, James. O sea que, fíjense, a mí me gustó ese en particular porque dice, pues, honestamente, lo que pensaba al principio, cómo cambió de opinión y cómo pensaba al final, ¿no? O sea que es un, bueno, cambio de actitud que cada persona, si usa la lógica, pues, como hablábamos antes, ¿no? Uno no tiene que aceptar todo lo que ocurre en el mundo, o sea, las cosas pasan, punto. Pero me gustó ese, ¿eh? Ese creo que fue uno de mis favoritos. All right, guys. Jenny, I'm going to find out where the second John lives, go to his work and boo him while throwing rotten eggs at him. Right, that's why I gave his email, guys. Go ahead and, you know, blackmail him. No, I'm kidding. Carlos dice, Jenny, voy a encontrar dónde vive ese segundo John y voy a ir a la casa, voy a ir al trabajo, le voy a hacer boo y le voy a tirar huevos podridos. Bueno, no nos enfoquemos en lo negativo, enfoquémoslo en todo lo lindo que acabamos de leer. Ok, bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. Para los que estuvieron ayer con nosotros, lo siento, vamos a repetir el tema de ayer, pero como no lo terminamos, hoy lo vamos a hacer un poquito más rápido, un poquito para que lo entiendan más claro, y luego continuamos para miembros, ¿ok? All right, guys, so I'm just letting you know we're going to continue with the topic from yesterday, guys. So if some of you, you know, didn't like it or anything, go ahead and change channels now, and we'll see you next time that we have a Jenny Live. And for the rest of you, well, we have a different hour, different people, so we're going to touch really fast at the beginning what we talked about yesterday and then go ahead and continue where the show left off pretty much, okay? And I think I'm going to do it a little bit simpler to understand today. Ok, con el tema de hoy es lo siguiente, vamos a hablar un poquito sobre lo que dicen los médicos y sexólogos, el tema de la coraza, el tema del problema de los matrimonios, el por qué se terminan divorciando usualmente, son muy difíciles que un doctor en sí te lo diga, porque sería irrespeto a la persona en el cual, ¿me entiendes?, si te sentirías ofendido o ofendida y no irías más a ese doctor ni a ese sexólogo. Por lo tanto, yo me gusta llamar que soy su chanchito de India. Me han agarrado como chanchito de India, ya que tenemos el show y todo, y entonces me mandan, cada vez que tienen un análisis de algo, me mandan la información, yo la evalúo, lo cual está bueno, voy a leer algunas cosas porque es un poco frágil de tratar este tema.
Y no quiero que se sientan afectados, simplemente ya saben que aquí decimos las cosas como son. Si no les gusta bien, lo único que es, el propósito es que no vivan una ilusión, que sepan la realidad, sepan lo que les está pasando, si es que les pasa, y intenten arreglarlo para hacer una familia constituida positiva y no llena de peleas y negatividad. ¿Bien? Entonces, bueno, comenzamos. So guys, you know, pretty much what the show of today and the show of yesterday is pretty much not to go ahead and throw negative energy to you or anything or negative thoughts. It's just, you know, just pretty much to make people realize if something like this does happen to you that, you know, if when you know what's happening to you, it's better for you to go ahead and fix it. And then you have a better family, no fights, you know, a better relationship with the person that you're with and all positivity, and especially for teenagers. So like I said, if you guys heard the topic yesterday, then don't be bored. Ok, comienza con lo siguiente. Dice, de acuerdo a las investigaciones con pacientes, a ninguna mujer enamorada le interesa estar cambiando de posiciones, sino que le interesa sentir a su pareja con ella. No siente satisfacción, sino que la estén colocando en otras posiciones. Pero en las parejas comunes, o sea, sin amor y por una de las partes, siempre se solicita un cambio de posición. Entonces, esto es dicho, ¿no?, de las personas que... Lo que se conoce y lo come. Ya. Entonces hablamos de la unión sexual y no el amor, ¿ok? Cuando las parejas hoy en día ya sabemos de que la mayoría de personas que están casadas pues se casan o porque ya les llegó el día, ya les llegó el momento y dicen, bueno, agarro lo primero que viene porque no quiero quedarme solo por el resto de mi vida, no quiero quedarme sola por el resto de mi vida, ya se me agarraron los años, se terminan casando y usualmente, pues como siempre les decimos, no tienen paciencia, no esperan y terminan casándose con alguien demasiado rápido, por lo tanto luego empiezan los problemas más adelante. Uno de los problemas que es el que vamos a hablar hoy es justamente pues cuando una pareja a la otra le pide el cambio de posición, ¿ok? Eso en realidad pues vamos a denominarlo como haciendo sexo y no haciendo el amor. Ahora, el propósito del tema también es un poco enfocarlo en las jóvenes, ¿no? Cuando, eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero para que sepan dónde va el tema, ¿no? Más que todo para las adolescentes, cuando el chico viene y les promete el amor y que le da la vida, que se van a casar, esto y lo otro, hasta que la chica se entrega, y luego empiezan quizás hasta en la primera relación, decirle, bueno, yo te voy a iniciar sexualmente, y se hace así, te voy a enseñar posiciones, entonces la chica por ahí agarra confianza, piensa que está enamorada, porque a una edad temprana siempre piensan que están enamoradas, y bueno, ahí es cuando ocurre justamente el cambio de posiciones. O sea que para comenzar y decirlo clarito, cuando un hombre les diga de que quiere probar otra posición, o sea, antes de hablarlo, ¿me entiendes? O sea, que están, digamos, teniendo una relación y de repente dice cambiemos de posición o hace la iniciativa para cambiar una posición, significa que esa persona directamente no te ama. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por descarga sexual y no lo están haciendo por... por deseos, porque cuando una persona realmente ama a la otra, siente completamente la unión, siente el calor, siente cuando se unen, ¿me entiendes?, dentro en la penetración, y es tanto el sentimiento que siente por la otra persona que llega un punto donde ni siquiera les da el tiempo cambiar la posición, ¿ok? En las parejas jóvenes ya sabemos de que, bueno, normalmente, esto lo hemos hablado en la coraza, los muchachos lo que hacen es, aquí me dicen que soy una locomotora, es que no nos da el tiempo, tengo media hora para decir todo. No, entonces, ahí están. Sí, es verdad, estaba un poco rápido. Entonces, hablando como en la coraza, que nosotros no es que estemos en contra de los hombres, simplemente pues es algo natural que viene con el hombre, donde juega a la conquista, ¿no? Quizás esperan hasta un año en poder estar con una persona, pero una vez que lo logran, directamente pues la dejan o la engañan o siguen con otra. Porque el propósito a una edad joven, especialmente si el muchacho es más de más edad que la chica, ponele el hombre de 20 años y la chica de 16, entonces es más el tilde que va a tener en su lista de conquista, porque es a la persona que está iniciando y encima puede mentirle de que le va a enseñar posiciones, le va a enseñar un montón de cosas que no sabe, porque como era virgen, entonces es más un punto para un hombre joven, es decir, la desvirgé, diciéndolo crudamente, que es simplemente tener una relación, ¿me entiendes? O sea que es algo que para un hombre es agrandar el ego inmensamente, ¿me entienden? No significa que los muchachos sean malos, simplemente es algo natural, o sea que por eso lo estamos hablando, en que las chicas sepan de que, bueno, que esperen, ¿me entienden? Y más si son jóvenes, porque lo peor de todo no es la coraza lo peor de todo es el daño que ocurre cuando una mujer está en desarrollo corporal, ¿no?, en el cuerpo,
y se le dañan, pues, se le daña el conducto de la vagina, ¿me entiendes? Por justamente cambiar de posiciones o por tener relaciones antes de una cierta edad. O sea, después de los 20 o 20 y pico de años, bueno, no, después de los 20, que es cuando la mujer ya por lo menos se desarrolló, las hormonas están estabilizadas nuevamente y entonces corre menos riesgos de que tenga roturas, de que tenga cáncer al útero, de que tenga enfermedades y de que también se le agrande demasiado el conducto, ¿ok? Esto es obviamente en los tratos agresivos. Así que antes de ir a inglés, para después continuamos. Punto número uno, cuando una mujer, que baile me dicen, cuando un muchacho les dice de que intenten otra posición, chau, ¿ok? Y eso ni siquiera tendrían que llegar a ese punto, porque primero tenían que conocer a la persona. O sea, que lo estamos diciendo para las personas que quizás ya hayan cometido la macana, o quizás estén en la mitad de que, ay, por ahí me entrego, por ahí no, piensen de que es el hombre ideal, o sea, que piénsenlo muy bien antes, y si llegan a ese punto, pues entonces, cuando una persona quiere cambiar de posición, es porque no está concentrada, no hay sentimiento, lo está usando como descargo sexual, y se cansa, ¿me entienden? O sea, que como se cansa, pide de cambiar de posición, okay? All right, so somebody wanted me to dance. Why am I gonna dance? What's with the glaucoma? Are you talking about me? Oh, yeah, I know. okay, so first things first, sexual union and not love, okay? So pretty much for most relationships, this is pretty much for the young girls, and then so we can do it fast and then continue with the topic where we left off yesterday. Pretty much what we said yesterday for the young girls is, if you're ever in a relationship where you really think you love the person and you think you're gonna marry them, you think the love of your life, you think you know, you trust them and they're the ones that started you sexually, maybe you lost your virginity to them, it gets to the point where los americanos están diciendo, no te preocupes, puedes hablar español rápido, que nosotros no entendemos nada. Así ya te apuras y hablas en inglés, dice. That was good, the one. Okay, so pretty much what happens is that when a teenage boy, you know, we're aiming the source teenagers at the beginning. When a teenage boy, or when the person you think you gave yourself is the right person in your life, and maybe you're going out with an older, you know, an older guy, a college guy, or you're going out with a person your same age but you're still young, and they go ahead and they propose to you while you're having, you know, sex, or because it's not love. I mean, you can never fall in love that early. I think at the beginning, you know, teenage people just think that it's love, but they really don't know what love is. So if the guy proposes you to change positions, you have to understand from the beginning, and this I'm telling you, they are not, I mean, they're interested in you, but they're not interested in loving you or having a long-term commitment with you, okay? Because you probably gave yourself too fast to them, or they probably just got bored of you. So pretty much what happens is that when the person is having sex with you, you know, making love with you in that case, or having sex, whatever, if they ask you to change positions, it's because they're distracted in other things and they're just there to have some kind of, like, stress reliever, you know? Like, okay, whatever, get it over. Because if they really loved you and they promised the world to you, then the feeling would be so strong that they would never even care about, you know, having really hardcore sex or changing positions and going crazy, unless, you know, you talked about it before. And especially if you're young, then no. So it means that they're not there sentimentally, okay? They're there just to, I don't know how to say it without like sounding it really bad. They're just there to discharge, I guess, their stress, okay? And they're using you. That's the point. So just keep that in mind. I mean, if it hasn't happened to you, great. So just keep it in mind. And if it has happened to you, then now you know how the person next to you feels about you. Now, we're talking about teenagers, okay? Forget marriage. We're talking about teenagers now, all right? So keep that in mind. And I'm going to continue Spanish and then continue. All right, what I took from yesterday was that changing positions is a red flag for younger people, and it doesn't apply to people over 30, right? Right. So that's where we ended up the show, and I was going to start with people over 30 at the end. So that's why I'm rushing now, so we can get to that point. But it doesn't apply the way that it applies to teenagers, okay? Because when a teenager is having sex with another teenager, it's more likely for them to just play around. You know, when you're 30, it's very difficult for guys to be playing around. I mean, usually you're either married or you're in a relationship where, you know, you want something serious, because you know that your years are passing by, okay? So, good, you got a good conclusion. Okay, the one dice, lo que yo tomé del programa de ayer fue de que cambiando de posiciones es una
Es una bandera roja para la gente joven, pero no, no aplica completamente a la gente después de los 30, ¿correcto? Sí. O sea que justamente donde dejamos el programa de ayer fue cuando íbamos a hablar de las parejas casadas o de las parejas mayores, ¿ok? Pero hay una gran diferencia, y justamente esta persona pues se dio cuenta, es que en una juventud los muchachos están ahí solamente para desahogo y para tener conquistas, ¿me entienden? Por eso es tan importante hablar de la juventud. Ahora, en la parte de parejas ocurre también, pero es muy difícil de que los hombres estén jugando, ¿me entiendes? Porque ya saben de que se le vienen los años encima, saben de que, o sea, no están en ese tipo de mentalidad. O sea que la mentalidad es totalmente diferente, pero sí vamos a hablar sobre casos de matrimonios donde pueden arreglar si solamente hacen eso, ¿ok? All right. Sí. Claro, y las chicas ya saben muy bien lo que están haciendo y son mujeres hechas y derechas. And another thing, you know, women, not only men, but women as well at that age, you know very well where you're getting yourself into and you're no stupid. So that's why we're aiming it so much into teenagers. So let's continue. Next one, it says, muchas veces en los matrimonios, ah bueno, esto es de los matrimonios, vamos a hablar un poquito sobre, vamos a continuar con los jóvenes primero. Ok, entonces el hombre joven quiere demostrar machismo, por lo tanto lo que intenta hacer es, hoy en día los hombres jóvenes cuando salen con una chica quizás que ya saben de que ha tenido relaciones, o la quieren comenzar pero la quieren medio degenerar, justamente lo que hacen es intentar estar mucho tiempo con una erección, por lo tanto toman Viagra. Hoy en día es muy normal si tú hablas con un joven que digan, sí, porque tienen miedo de pasar vergüenza en frente de las chicas, porque hoy en día lamentablemente pues la libertad que tiene la... La mujer, pues, se ha desvanecido un montón, o sea, ha incrementado un montón, por lo tanto, son más los hombres que se tienen medio como que percatar a que la chica no se burle de ellos que al contrario, ¿me entienden? O sea que bueno, thank you. O sea que es algo que está pasando, y pero en ese caso sería con las chicas de que ya van por un camino que no corresponde, ¿ok? Por eso les estamos diciendo, porque ninguna mujer toma el camino que no corresponde, sin saber qué está pasando. O sea que muchas veces ocurre, y cada vez más, muchas veces ocurre que las mujeres están simplemente ciegas porque se dejan llevar por la apariencia, se dejan llevar por las lindas palabras, se dejan llevar por las promesas. Y no es que la persona sea mala, es algo natural del hombre que, bueno, simplemente las mujeres tienen que estar siempre a la defensiva en decir, hacer esperar a la persona muchos años, ¿me entiendes? Porque si la persona realmente está ahí después de muchos años, puede cambiar de opinión y al principio va a venir con la iniciativa de decir, ah, esta, a ver si me la puedo llevar a la cama. Pero si ven que la mujer no desiste en su posición, puede ser que más adelante, o sea, cada vez te van a valorar más, ¿me entienden? O sea, que puede ser que más adelante cambie de opinión y diga, wow, realmente me enamoré de esta persona. O se van, ¿me entiendes? O dicen, bueno, acá no puedo y no, en realidad no me agrada tanto. Entonces van y van a buscar otra. Entonces, el propósito es que, bueno, tienen que... Yo sé que para la juventud y para la gente en general la tentación es difícil evadir, pero tienen que ser fuertes y evadir la tentación, sí. Claro, y quieren ser grandes antes de tiempo. Do you have teenage viewers? Yeah, we have a lot of teenage viewers, actually. All right, so I like the blue, but I like what you wore yesterday. It's amazing. You know, I was a little bit skeptical because I didn't know if that dress was going to be cool or nice. I'm like, I thought it was just for photos, so I'm glad that you guys liked it. Honestly, thank you for telling me that. Okay, so usually teenage girls, you know, you want to be a woman before time. You know, you want to feel grown up before time. So nowadays, it's very normal for the teenage girl to go ahead and try to have sex beforehand. You know, try to have sex because her friends are having sex, maybe. And a lot of times, especially teenage guys, they're taking, you know, they want to be enough for the girl. So they think that having sex or making love with them is having a really long time, you know, having hardcore and not love, but having sex. So they take Viagra, they take pills, you know, and so then they know that that girl is going to go off and tell her friends. They're going to say, oh my God, so-and-so is amazing in bed. He lasted, you know, so long, and it was the best experience of my life. And then the man can say, I made her a woman, you know, and talk behind her. So it's something that, unfortunately, it's just the immaturity of not knowing that takes you to make mistakes, okay? The kids must have loved it, right? So, the teenage girl wants to be a woman before time, and the guy wants to be a man and show himself off with his ego, drinking or taking, you know, Viagra, so they can have a boner longer and last longer.
And it's happening even more nowadays, okay? And unfortunately, it's happening even more. I think that men nowadays feel a little bit intimidated by women because women are so liberal nowadays that it's like they probably think that if they don't do that, that the girl is going to laugh at them. So, and it's probably true, you know, with the mentality that's going on nowadays, it's probably true, so I don't blame them. All right, okay, cuando hay amor, no hay desgaste ni desgarros, es todo placer en segundos. Okay. Cuando una persona realmente así tengan una edad temprana, no estamos diciendo de que estamos promoviendo de que tengan sexo temprano, pero para tocar todas las personas, porque sabemos de que unos esperan, otros no esperaron, otros ya cometieron una macana, o sea que hablemos genéricamente. Cuando una persona realmente te ama, lo que siente, lo que vas a sentir ahí abajo, digamos, es placer completamente, pero es una caricia. De lo contrario, si hay un cambio de posición, y encima hay agresión de la otra persona, no solamente significa que la otra persona se está descargando porque no siente absolutamente nada, sino que significa que también para la mujer ocurren desgarros musculares adentro, ¿ok? Y sin hablar, ¿no?, de las enfermedades, también sin hablar, bueno, las enfermedades, pero me van a decir, bueno, y si hizo condón, es lo mismo, porque el desgarro ocurre por el movimiento del hombre hacia la mujer. El hombre no se desgarra, la mujer se desgarra, por lo tanto, si el hombre, si, y especialmente si son jóvenes, porque como el cuerpo está en desarrollo, todo está muy frágil, ¿me entienden? Es como meter algo donde no corresponde, porque no está preparado para tener algo ahí adentro, ¿me entienden? Y mucho menos si aplican agresividad, o sea que si aplican agresividad va a ser 10 veces peor. ¿Por qué? Porque las paredes se van a empezar a romper hasta que quizás el día de mañana existen las personas, ¿no?, que hasta se les cae todo, ¿me entiendes? O tienen cáncer de útero, ¿no?, por el maltrato y, bueno, muchas otras cosas que pasan que solamente se van a reflejar a una edad más adelante. Claro, en realidad tienes que usar tu lógica. Si hay amor, si tú amas a alguien, nunca vas a pensar en hacerle daño. Y el hombre sabe que cuando hace bombeo, le hace daño a la mujer. Eso no es algo de que en el programa nos estamos enterando. Por lo tanto, si tú tienes un hombre, así estés casado de novio hace mucho tiempo, y lo único que quieren hacer cuando tienen relaciones es bombear y hacer agresividad y hacer sexo loco como animales, porque los animales bombean, el ser humano no, el ser humano tiene que acariciar, no bombear, eso es el amor. Lo otro se llama sexo porque es animal. Y mucha gente dice, ay sí, sexo animal, dicen, qué excitante. Pero no saben las consecuencias, ¿ok? O sea que si una persona, lo único que quieren hacer contigo es eso, date cuenta de que lo único que están haciendo es una descarga sexual, ¿ok? Y como los padres hoy en día no hablan con los hijos, nosotros a veces, pues bueno, en el tema que vamos a tocar también en la parte del matrimonio es un poco delicado, pero como dijimos al principio del programa, nosotros decimos las cosas como son. A veces es un poquito difícil aceptarlas si les pasa algunos matrimonios, pero bueno, el propósito es que lo sepan analizar y hacer mejor. Jenny, this is kind of an embarrassing question, but do you ever wear pants? You know, I haven't worn pants in a while, actually. But yeah, sometimes. I think, well, it's when it's summer here, I try not to. When it's winter, I always wear pants. Dice, Jenny, eso es una pregunta un poco fuera del tema, dice, y un poco vergonzosa, pero ¿algún momento usas pantalones? en el verano no, porque hace mucho calor. Aquí si tú te pones pantalones, transpiras como loco. Por lo tanto, en el verano nunca, en el invierno sí. All right. Disculpen. Ah, sí. All right, so when there's love in the relationship, the woman doesn't suffer any risks of damaging her conduct down there, okay? Usually, we all know this, that when a woman is young and her body is establishing and her body is growing, everything is very sensible. So it's kind of like, especially when you have sex and you're younger than 20 years old, your body hasn't fully developed yet. So when there is a penetration, there's already enough hurting down there that, you know, shouldn't be happening. You should wait. But if on top of that you add a really hardcore change of positions or a hardcore, you know, sex where, I don't know how you call it. How do you call it in English, you guys, when you're, I guess, banging, it's what it's called, because it goes like that, I don't know. If you're really hardcore banging, there you go. I don't know, that's what it's called. Then in that case, what happens is that the conduct of the vagina
totally destroys itself. And the walls of the condo of the woman, you know, in the vagina, rip. So it's kind of like the muscles rip because they're small. And now you did it in Spain. Oh, yeah, in Spain. It was freezing over there. And the walls break, the muscle break, the muscle cracks pretty much, okay? So later on, you're going to have problems such as maybe some kind of cancer. I mean, I'm not saying this is the only reason why this cancer comes, but, you know, uterus cancers, or you're going to have problems that you're going to have that taken out, you know, not be able to have sex anymore maybe. I mean, many other things that might happen. So just, you know, remember, I mean, just wait, you know, and keep in mind the change of positions things. Ok, cuando la posición no es suficiente es por falta de amor. Claro, cuando una persona siente de que cuando está haciendo el amor contigo, el amor, ¿no? Contigo, dice, podemos cambiar de posición, es porque la persona no siente nada. O sea que para ti directamente tendría que también ser medio como un insulto, ¿no? En decir, ¿dónde está tu mente? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué no es suficiente? Y más si sos una persona joven, ¿ok? Ahora vamos a los matrimonios. All right. Cada penetración en el cambio produce un pico de negatividad. Esto produce cúmulos. Ok, en el tema energético, lo que ocurre justamente con que esto es, bueno, pasando la etapa de, digamos, cambiando un poco el tema sobre lo físico y lo médico, ¿no? Hablemos un poquito de energías. En el tema de energías, ya vas a estar creando negatividad si estás haciendo, si uno de lo que está teniendo sexo, ¿no? La mujer o el hombre, lo está haciendo por una descarga sexual. O sea que quizás a una edad joven la mujer piensa que ama a la persona, pero el muchacho sabe muy bien de que, especialmente si está pidiendo cambio de posiciones, el muchacho conscientemente, no inconscientemente, conscientemente, la está usando por descargo sexual. Lo cual significa de que uno de ellos no está siendo honesto y está aplicando agresividad, lo cual es negativo, ¿ok? O sea que la negatividad ya existe, así no cambies de posición. Si llegas a cambiar de posición, cada vez que hay una penetración, por ejemplo, que cambian de posición y hay, ¿me entiendes?, que hay contacto de piel, es como una explosión y produce lo que se llaman un pico de cúmulo negativo, lo cual vas a darte cuenta más adelante, quizás si algo así te pasó, que las cosas van a empezar a irte mal, la relación entre ustedes va a haber peleas, o sea, porque todo lo que crea negatividad es un boomerang, ¿no? Es un karma que uno mismo se produce. Por lo tanto, si algo así te pasó y la persona jugó contigo y tú lo aceptaste, y tienes que pensar, bueno, entonces, wow, quizás con esa pareja hice cúmulos negativos, entonces por eso ahora quizás me está afectando en el estudio, me está afectando en el amor, me está afectando en mi salud, me está afectando en cualquier otra cosa, porque lo que es energía todo vuelve, ¿no? O sea, que ténganlo en mente, no solamente es malo físicamente, sino que también producen picos negativos. All right. Another thing, remember, not only that, but when there's an intimate relationship where one of the persons isn't there 100% in love, it means that that person is being fake. That person is using you. Therefore, it means that that person is creating negative energy. Maybe you love that person, right? Men and women we're talking, but let's use an example which is more common for a teenage girl with a teenage boy. The boy is using her for a discharge, right? And the girl thinks that he loves her, and the girl thinks that she's totally in love with him, that she's going to marry him, right? So, from one of you, there's one of you creating that negative energy, right? Which means that if you're okay with it because you don't realize it, it means that you're creating negative energy to begin with because there's no love involved from both parts, okay? So it only takes one person to be using the other for both of you to create and absorb negative energy, all right? So in the change of positions type, when you change a position, what it means is that every time your skin, the skin and the liquid down there connects because you take it out and you put it back in because you're changing the position, it means that there's kind of like an explosion that happens where there's a peak of negative energy. So maybe later on, you know, if this has happened to you, maybe in your teenage years, or it is happening to you in your teenage years, maybe you realize that in a couple of months or now, things start to not go so good. You start fighting with your family or your friends, or even the person that you're supposed to be with, but they don't love you, so it's okay. Maybe you have problems at school, you have problems, you change routes, you know, you start doing drugs, you start doing alcohol. Anything that has to do with negativity, I mean, it's kind of like a boomerang, you know, it's karma thing. If you create negative energy, you know, it's going to come back for you later on, it affecting you in your health, affecting you in your money issues, affecting you socially, or in your love, you know, in anything. So that is why most people don't succeed to reach their 100% goal in life, because they create their own negative energy in teenage years, because nobody explains this to them.
Por eso la mayoría de personas en el mundo nunca llegan realmente a concluir el sueño o su misión, digamos, del por qué están en la Tierra, el goal, ¿me entiendes? Nunca llegan al éxito completo, nunca llegan al éxito total. ¿Por qué? Porque en una edad temprana quizás crearon sus propios cúmulos negativos, porque nadie les explicó, nadie estaba ahí, y hoy en día, pues bueno, no saben por qué les va mal, o sea que yo les estoy explicando por qué, ¿all right? Ok, muchas veces, vamos a ir a los matrimonios, así no lo hacemos tan largo. Let's go to the marriages, so we don't make it so long. Says, muchas veces en los matrimonios hay amor legítimo del hombre hacia la mujer y el trato es muy sensible y cariñoso. Esperen que se me salió un botón. El trato es muy sensible y cariñoso. Pero como la mujer tiene o tuvo coraza, necesita de mayor atención y no aprecia esa suavidad, penando que su pareja no es suficiente, y allí es cuando existen los divorcios o esas escapadas con otros hombres. ¿Cuántas personas conocen gente quizás, o hemos visto programas de televisión donde hacen los tal cual llamados grupos de solteras, ¿es? ¿O de divorciadas? Solos y solas. Solos y solas no, puede estar solo pero no divorciado. Digamos, grupos de divorciadas, las mujeres divorciadas y los hombres divorciados. Son como un bombardeo del juego de Battleship. Uno se tira para un lado, el otro tira para el otro. Y todo, en realidad, por culpa, pues, claro, culpa de las dos personas, obviamente, pero todo empieza por algo. En el caso que la mujer tenga algún tipo de coraza y tengan un matrimonio, ponerle que ustedes han estado casados por X tiempo, pero lo único que hacen cuando tienen una relación es cambio de posiciones, es bombear, es hacer sexo agresivo, empezamos por ahí. Hacen eso, primero que todo, el cuerpo o se puede acostumbrar hasta que llega un punto donde no siente la suavidad porque siempre necesita algo agresivo, entonces es cuando la gente se deriva y empieza a usar juguetes, empieza a hacer swinging, empieza a hacer cosas que no son nada buenas para ninguna persona, ¿ok? Ese es un caso. Ahora, en el tema de la coraza, si una mujer tiene, así sea un poco de coraza o mucha coraza, depende la cantidad de la coraza, más tiempo va a demorar esa mujer en tener un orgasmo. ¿Por qué? Porque ha perdido sus sentimientos. Para los que no saben lo que es la coraza es prácticamente cuando una mujer tiene varias relaciones sexuales, especialmente, no solamente, pero especialmente a una edad temprana, y se hace lo que se le llama una coraza porque empieza a regalar, la manera más fácil de entenderlo, yo siempre doy el ejemplo de la bolsa de caramelos. Si tus sentimientos son 10 caramelos y ya le diste uno a alguien, entonces te quedan 9, o sea que, ¿me entiendes? Si no, estarías completo con sentimientos. O sea que es algo de que se va degradando en la mujer, depende de las relaciones que haya tenido anteriormente, sexuales, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Estoy? Entonces, si la mujer, si ustedes, por ejemplo, están casados con una persona de que saben, porque obviamente cuando uno se casa con alguien tiene que saber el pasado, el futuro, todo. O sea que has aceptado a la persona de esta manera porque uno vale por lo que es, ¿me entiendes? Si, bueno, han cometido errores o algo, pues eso pasa con cualquier persona. Lo importante es saber cómo mejorarlos. O sea que si tú eres una persona que quizás estás casado y sabes, o eres mujer y sabes de que te cuesta llegar a un orgasmo simplemente teniendo una unión de amor simple con tu marido, entonces tienes que ser consciente de que, bueno, has cometido quizás algunos errores que hoy en día puedes hacer algo para poder mejorarlo. Simplemente lo peor que puedes hacer es justamente pedir agresividad y pedir cambio de posiciones, ¿ok? Porque es agravar justamente la coraza. Entonces tienes que mentalmente intentar que tu cuerpo y tu mente tiene que trabajar un montón en que sientas todo. La caricia, el beso, el abrazo, el calor de hola, ¿qué tal? Llegué a casa. Tienes que intentar estar, si te lo tuviera que decir de una forma muy clara, tienes que intentar estar excitada todo el tiempo pensando en tu esposo. ¿Me entiendes? Es una muy buena manera de ayudar a la coraza. I fell. Ok, sí. A ver, palabras sabias. No, palabras sabias no. Sí, para hacerlo más sencillo, si una mujer, por ejemplo, tuvo 5 novios antes de casarse, y los 5 la trataron... Bueno, hablemos lo normal, digamos que hayan tenido 2 o 3. Bueno, ¿okay? 2 o 3, y la trataron con agresividad, y luego le llega el esposo que realmente se enamora y la trata con dulzura, esa mujer viene acostumbrada a la agresividad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale con el esposo, cuando ve al esposo tan suave, es como que le falta algo. Claro. Entonces, bueno, iba a llegar a esa parte, pero estábamos... Pero primero,
Ahora, si han tenido novios y han tenido relaciones, pero no había agresividad, igual van a tener el problema del atraso del orgasmo. O sea que por eso iba despacito para no confundirlos. Pero estuvo muy bien explicado. O sea que bueno, recuerden, la coraza existe igual. Ahora, si encima le agregan agresividad, por supuesto, como dijo Enrique, les va a faltar algo. Eso es lo que yo me gusta llamarlo, ¿no? El acostumbramiento del cuerpo. O sea que no es mucho de solamente por la coraza. O sea que existen dos. Existe algo que te puede pasar solamente por la coraza, que es el atraso al orgasmo, lo cual hace que tu esposo, pues obviamente llega un tiempo y se canse, ¿no? Porque dice, ¿hasta cuándo? Y él realmente te ama 100% y tú lo amas 100%, pero solamente le puedes dar quizás 90%, porque has perdido un poco de tus sentimientos. Por lo tanto, llega un punto donde el hombre mismo va a decir, bueno, entonces usualmente uno de los dos va a decir, y cambiemos de posición a ver si la otra sirve. Entonces, hasta que se acostumbren y llegan a un punto donde la única manera de excitarse es haciendo un montón de cambio de posiciones, lo cual, bueno, es bueno una vez en cuando, sí, por supuesto, pero para una relación donde estén creando positividad, todo bien en una relación con armonía, no es bueno. ¿Por qué? Porque si uno de los dos no está en la relación íntima 100%, significa de que están creando algún tipo de negatividad, quieran o no, a no ser que, por supuesto, haya amor completamente y saben que se aman y se enamoran. Si cambian de posiciones, ahora, si cambian de posiciones porque se cansan, van a crear negatividad. Si cambian de posiciones porque lo planearon antes y dicen, ay, vamos a intentarlo para hacer algo diferente, van a crear positividad. ¿Por qué? Porque están ahí mutuamente y se aman, ¿ok? Ok, ¿entienden? y en el caso de hacer mucha agresividad, pues como dijo Enrique, van a acostumbrar el cuerpo, o sea que son dos cosas, es acostumbrar el cuerpo más sumarle encima, así sea un poquito de coraza. Ahora, quizás no tienen coraza, quizás les tocó un hombre que es su primer hombre, se terminaron casando, tiene una hermosa familia, pero ese hombre, por alguna razón u otra, pues necesita bombear todo el tiempo. También es malo, porque en ese caso no tienen coraza, pero van a acostumbrar a su cuerpo y van a lentamente crear una coraza, no a los sentimientos, sino crear una coraza a el sexo, hacer el amor, ¿me entienden? O sea que es como decir, a ver si lo podemos dar un ejemplo con la comida, es como decir, si tú todos los días comes un postre de chocolate y te encanta el chocolate, pero lo vienes comiendo hace un año por todos los días, llega un punto que ya no querés más chocolate, te empalagas del chocolate, ¿me entiendes? O llega un punto que necesitas triple chocolate porque una capa solo no existe. Eso es lo que ocurre si una persona no tiene coraza, la puede crear si no hay respeto mutuo entre la pareja, donde uno necesita agresividad y el otro no. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde nada va a ser suficiente. O sea que si se acostumbran a ser todo agresivo, va a llegar un punto donde dicen, donde cuando el uno va a querer hacer el amor, no siento nada, yo necesito algo fuerte, vamos a comprar un juguete, vamos a hacer esto, ¿ok? All right, guys. Y de ahí salen las parejas swingers, claro. All right, what happened to your left knee? I fell. In my opinion, the logical way is a younger couple has no experience. They practice basic and careful sex. Year after year, they learn together and their sex becomes more open and complex. Okay, I agree. Yeah, so I think in general, you know, they should just wait. Jack Wilson, by the way, we're touching the same topic as yesterday, so just letting you know. Yeah, so it's pretty much just don't try it. I mean, I think that, you know, after 20, it's okay, you know, but before that, no. So we were just talking about marriages, okay? So this is where we left off yesterday, okay? This is where I want to continue. So it says, a lot of times there's, I think we touched this for members, we're not in public. A lot of times there's a lot of love between the marriage and the love is legit, it says, but the woman, and when the man really loves a woman, he's going to try to caress her and, you know, do everything very gentle. But it says, so the treatment is very sensible and very simple. But since the woman might have or has had some kind of a shield, she's going to need a major attention because obviously you remember that if you have a shield, you take longer to have an orgasm because your feelings aren't all there even though you might love the person. It's not up to the woman in this case. So it says, has a shield, they need more attention, and the woman isn't going to appreciate the softness on which the man is doing it. What this happens is that the women go ahead and blame the man, that they're not good enough, or they go ahead and cheat on them, okay? And they say, oh, but you know, his sex sucks or something, okay? so what we were saying in Spanish, that's why it took so long,
that we didn't say yesterday is, if a woman comes from a relationship, for example, where you had even one boyfriend, you know, but that boyfriend went ahead and treated you very aggressively all the time, where you guys had sex all over the place, and you went crazy all the time, you had animal sex, you banged, I think that's the right word for it. Then when you meet the person that really loves you, and you meet the person that, you know, wants to try everything with you, then most of the time, I mean, the lovemaking and what he's going to try to show you is caressing, gentle, I mean, everything of the opposite that he's probably done with any other woman that he hasn't cared about, right? Because the one woman that he does care about, the way of showing love is by caressing you. And really, that's the difference between love and sex, because, and that's, he made an opinion on this, sex is usually like animal banging, you know, and humans, having sex in humans shouldn't conclude banging, you know, like doing really hardcore stuff. So that's why they call it animal crazy sex, okay? Making love with a person, a union, it should be the feeling of the caressness of one of each other, you know, within, okay, like down there. That's making love. People want to bring down the shirt. I know, but I care, because we're sending this to Latin America. That's why I'm repeating the subject again. So that's why it's a little bit more conservative today, guys. Sorry. And then another thing is, there's two different type of situations. Maybe a woman doesn't have, I almost fell. Maybe a woman doesn't have a shield. You know, maybe she got married to the first person she met. She doesn't have a shield. But unfortunately, maybe she ended up getting married with a person that, you know, likes hardcore sex, and he likes having sex on top of the car, on top of the air, different positions, going crazy, watching porn movies. She gets together with the wrong man, right? In this case, what happens? You're not gonna, what happens is that the woman herself creates her own shield, not emotionally, but towards sex. So it's kind of like, I just give an example like that. Let's see if you understand. If you love chocolate, right? So you've been having chocolate for the past year, every single day, and you love it. After a year, you're so, you know, sick of chocolate that you can't even look at it. So you say, well, let me, or it's not enough, maybe. Maybe that one layer of chocolate isn't enough. So you go ahead and you eat three layers of chocolate now until you get the point where it's just, you know, upsetting to eat chocolate because you're so sick of it. It's the same thing with sex. If you are in a relationship where either one of you, you know, is so used to having the hardcore banging sex, then either for one person or the other one, and there's probably not going to tell you because the communication in this case is very sensitive, but one person or the other one, and usually, you know, the woman, if she doesn't have a shield, it's going to create your body to be used to a certain feeling. So it's like you teach your body that sex, making love, means hardcore banging. So whenever you try to go ahead and have maybe a romantic evening with just caressing and soft making love, you're going to end up having hardcore sex because it's not going to be enough with you. And that's when people end up either being swingers or maybe end up buying toys. So it gets to the point where you treat your body in such a way that you don't teach it to appreciate sex, but just to take it as another chore in the house, which is really sad, and it happens in a lot of marriages. How many marriages, you know, the man gets home and the woman's maybe doing the dishes, and he wants to be with her, and she's like, all right, honey, let me just finish the dishes, and I'll be right there. So it's kind of like, all right, I finished this chore, let me go ahead and do the other chore. So there's no emotion. They're just like, okay, you're done. They close up, and they keep washing the dishes. It's like, wow, that's really cold. okay. A ver si me una vez que se habla todo en español, es difícil acordarse todo para inglés, ¿eh? Otra cosa también, en cuántos matrimonios, por ejemplo, ocurre de que el hombre llega a la casa, ¿no? Y quizás la mujer, y el hombre quiere estar con su mujer y la mujer quizás está lavando los platos. Entonces dice, ay, no, ahora no, espera, termino de lavar los platos y terminamos y voy. Entonces lo toman, cuando se acostumbran a hacer sexo simplemente y no apreciarse, que es lo que tenían que estar haciendo, o sea, hacer el amor, llega un punto donde el sexo pasa a ser, en el matrimonio, un aseo de la casa. O sea que es un punto más, tengo que hacer la cama, lavar los platos, tener sexo con mi marido, y cuando terminan, bueno, qué bien, y agarro y sigo lavando los platos. O sea, eso es cuando ya se perdió, ya acostumbraron al cuerpo a sexo y no hacer el amor. O sea, y también han perdido la química, todo, o sea, la chispita, digamos, ¿no? Están por compañerismo y no por amor. Y eso pasa mucho. ¿La ciencia? La esencia.
Y eso pasa con muchísimas parejas, más que todo matrimonios que se casan apresuradamente, ¿no? Another thing is a woman that has a shield. The point why we wanted to talk about this is because first I told you about no shield. Now, if a woman has maybe a little bit of a shield, what's going to happen is it's natural for a woman that has even a little bit of a shield to take a little bit longer to have an orgasm. So usually what happens is that the man gets tired, you know, because if the man is really giving himself 100%, then he expects the same back. And when he doesn't get it, unfortunately, well, either, you know, he gets off a little earlier and she gets upset. And but if you have a good communication, you know, you'll still continue to make each other pleasurable, right? But in a lot of relationships, you know, either one of them gets tired and they're like, okay, so are you feeling anything now? It's like, and maybe the and maybe the woman or the man says, how about we try another position? And then the next time they're like, oh, so let's try the same position. And, you know, let's do it again. So it's kind of like they make their relationship used to just having sex, changing positions. Now, I'm not saying it's horrible. I'm just saying it should never be the essential way of you guys, how you have sex. Okay, the essential of the most that you should have is making love and caressing each other. That's what's going to make your relationship stronger, and it's going to make you guys not fight, create positive energy, and all the above. Okay, so now if you have the balance the other way around, where you're having hardcore sex all the time, then you're probably going to have more problems in your relationship than the other kind of couple. Okay, so just try to balance it out. Okay, and do both things. Because obviously, I mean, you need some kind of spark and some kind of different things sometimes. So, so you get, you know, so you change a little bit, and it's not so monotonous. Okay. All right. So, continuamos. Es muy sencillo. Y una mujer debería tenerlo muy en cuenta. Pues cuando un hombre declara tener amor por su pareja y desde su primer noche bombea fuertemente, en vez de iniciar con un movimiento suave, es porque no existe interés amoroso, sino sexual, aunque jura por su vida que la ama. Eso es para las jóvenes. So this is for teenage girls. It says, it's very simple, really. Every woman should keep this in mind. It says, when a man declares all the love for you, and from the first night that he's with you, he tries to, you know, be really hardcore or aggressive, then you have to know that in this case, there's no loving interest involved, but only sexual, even though he's probably swearing to everybody in his family and swearing to you that he loves you, okay? Just keep it in mind. Okay, vamos a... ya casi terminamos. We're almost done, guys, and then we'll go for members. okay, mujer con sexo tántrico. Ah, ok, otra cosa, la mujer que tenga el corazón, o una mujer que se acostumbra a tener relaciones con muchos cambios de posiciones, especialmente desde joven, es el tipo de mujer de que cuando tiene una relación se va a fijar mucho en el tamaño del hombre, y se va a fijar mucho porque va a sentir solamente placer cuando el miembro está sumamente grande o cuando el miembro está con una erección, digamos, ¿no? O sea que esa es la diferencia también, una mujer que no tiene corazón o una mujer que realmente está enamorada. O sea que para una, cuando hay amor de verdad, el hombre puede ni siquiera hasta tener una erección y la mujer igual va a sentirlo, ¿ok? O sea, que tengan eso en cuenta también. Y por eso hoy en día, como decía antes, ¿no? Los chicos pues saben que a veces se meten con chicas de que ya han estado con otras personas, entonces les prometen el amor, las chicas siguen metiendo la pata y los muchachos usan la Viagra, ¿no? Porque saben que este tipo de mujer le gusta eso. Entonces también fíjense en esas cosas. Another thing, when a man uses Viagra, especially if they're teenagers, they're always, every time they try Viagra, they're going to go off and look for a woman or a girl at a club or whatever that they know has had sex before. So if you're a girl, you know, stop falling for the same lies, and maybe you can tell when a person, you know, if they're aggressive and they want to change positions, then it's only because they're using you for your sexual experience, okay? And, okay, so it says, when a woman has a shield also, she's going to need a very big, a very hard erection, it says, because obviously you've lost some of your feelings, so you need, you're going to need, you know, not only hardcore sex or change positions a lot, but also something that's very hard. Sorry, I don't like how that sounds, but there you go. Ok, cuando un joven de 20 años comienza a salir con una jovencita de 14 o 15 años, debe saber muy bien que es una aventura e intenta hacer un trabajo fino para poder iniciarla en el sexo y tener una X más en el papel de macho.
¿Okay? Esto ya lo hablamos, pero simplemente para leer lo que dijeron. Luego dice, bueno, no voy a leer todo porque son como 5 páginas. Luego explicaba de que entonces ahí el hombre empieza lo que se le llama en una edad joven el comenzar el juego, ¿no? El juego de macho, a ver hasta dónde llega la mujer, hasta dónde aguanta la mujer y termina conquistándola. Entonces explicaba de que, bueno, esto lo hablamos en lo de la coraza, pero para repetirlo para la gente que es buena. Una vez de que la chica, bueno, se entrega, ahí es cuando el hombre empieza, digamos, a definir. Entonces, a ver hasta dónde más la puede empujar, si cambia de posición, pero la desilusión en el hombre ya está. Por lo tanto, muchas chicas jóvenes a veces piensan de que se quieren hacer mujeres antes de tiempo y quieren demostrar saber cosas sexualmente antes de tiempo, porque piensan de que así van a atrapar a los muchachos para que se queden. Y es totalmente lo contrario. O sea, cuanto más hagan esperar, es cuanto más la van a valorar. ¿Okay? All right, we're almost done, guys. So it says, when a young man, maybe of 20 years old, starts going out with a girl that's 15 or 14 years old, he very much well knows that it's an adventure, and he's only going to try to do a very fine work to start her in sex and have a little dot more in his list, okay? And it says, from that moment, saying that obviously from the moment that girl goes ahead and says, okay, then he starts another kind of work, very delicately, you know, still saying that he loves you and all, trying to see how much further he can push you, to see if you can change positions, to see if you can do different things, until the point where he just says, all right, enough, and goes off for another one. So that's why a lot of teenage girls sometimes think that they have to be a woman, you know, they want to be women younger, because they feel like that's the way that they're going to attract men. So the most sexually active or sexually, the most sexual tricks that they know, the more they're going to attract the man. And it's the total opposite. You know, the more they're not going to value you. Now, if you always say no until you're old enough, or until you really, really know them, then, you know, they're going to value, they're going to value you as long as you value yourself. A partir de ese momento, el hombre comienza su desilusión, pero también su logro de conquista. Y si una mujer es una persona presentable, iniciará todo un cruel cuento de amor y sentimiento. Es algo natural que sale de adentro de cualquier hombre y es un instinto cazador de tener la presa por el tiempo que él desee y dejarla cuando se le ocurra o se le aparezca otra mujer por el camino. Entonces, ahí sí, pues en ese caso sí, como dijo él, es cruel. O sea, porque empieza todo como... chicos, son crueles. No. Comienza todo por una conquista, pero luego, como decía ahí, pues... Si tienen a alguien de que, bueno, es presentable, que pueden llevar a lugares, de que es linda, qué sé yo, entonces el cuento sigue de que sí, nos vamos a casar, va a pasar esto. Entonces las chicas por ahí siguen creyendo todo. All right, so another thing is, when, from that moment, the man starts, you know, to have some kind of, not regret, but this, how do you say, well, when you know, it's kind of like he had this kind of like wall built up because a woman didn't give herself, and all of a sudden when he does, it's kind of like everything just went down again. So it's upsetting for the man, but he says, but then he uses that because he's happy because of the conquest that he did, and if the woman is somebody that's pretty and it's good to present to his friends and everything, he goes ahead and he continues doing this awful love story with feeling, but it's something that's not because they're bad people, it's just because it's something natural that comes afloat from any man in this instinct, because they keep their prey for the moment that they want and then go ahead and let it go whenever another woman comes along. Para el hombre todo, ya terminamos, quedando, we're done guys, vamos a ir para miembros ahora. Dice, para el hombre todo es un gran logro y para la mujer de hoy que no tiene conciencia también lo es. Solo son las menos, pero eso va en crecimiento día a día, porque las afectadas terminan influyendo sobre las demás y las terminan desviando en un camino de irrespeto a sí mismas. Eso es algo que quería terminar el programa con eso. Lamentablemente, en cualquier persona, cuando tú metes la pata en algo, a no ser que seas muy buena persona, pero en una de juventud es muy difícil encontrar gente así. Lamentablemente cuando una mujer mete la pata y se da cuenta, cuando se da cuenta de que, digamos, por ejemplo, hizo algo sexual y se dio cuenta que fue un error porque el muchacho no era quien pensaba, no soporta ver a la amiga, quizás tiene 13 años o 14 o 15, ¿me entienden? Puede ser cualquier edad. Llega un punto donde no soporta que la amiga sea virgen, ¿me entiendes? Porque desearía no haber cometido el error. Por lo tanto, el egoísmo de la persona en querer sentirse
bien con lo que hizo es influir a la otra chica, a la amiga, a la supuesta amiga, que haga lo mismo. Entonces puede ser que venga y te presente un amigo. Sí, porque él me enseñó esto, entonces a ti también te puede enseñar, porque este y lo otro. Entonces es justamente cuando se va promoviendo, digamos, la promiscuidad desde joven ante las amigas. Y uno dice, ay, pero realmente pensaba que era mi amiga. Por eso, eso también es parte de los padres, ¿no? Que le digan, no me gusta decir no existen los amigos, pero sí que tengan mucho cuidado, ¿no? Porque en estos casos no deberían tomar consejos, en el caso del amor o del sexo, no deberían tomar consejos de los amigos. No, tendrían que solamente tomar consejos de los padres, ¿ok? Entonces, iba a decir otra cosa y se me pasó. Bueno, a ver, acabar diciéndolo en inglés se me acuerda. All right, guys. ¿Eh? So the last thing that I wanted to finish the show is with this. Oh, we're doing the show closed today, in particular for today, because yesterday it was too open, and we can't send it to cable. So we really wanted this topic on cable, so we went ahead and we did it more conservative to send it to Argentina, and they can also put it there. So that's why today it's a little bit more conservative. But we'll have a member show afterward, guys. Okay, so it says, this is how we finish, guys, all right? It says, you know, for the man it's all a great success, but for the woman of today, it really, that doesn't really have a conscience of what they're doing, it really is a success as well. But this is really few of them. But unfortunately, this is growing day by day, because the affected ones actually end up influencing on the other ones that are still virgins or that have still had no sexual encounters, and end up making their friends change routes like they did, losing respect for themselves. So that's something that I wanted to finish with, because it's very important, especially if you're a teenager. I don't know why, but I feel like I feel like parents should tell their kids, don't listen to your friends, no matter how much of a best friend she is, when it comes to sex and boyfriends, because it's the worst advice that they will ever give each other. Because it doesn't mean they're bad people, it just means that in this case, when a woman, especially a teenage girl, realizes the mistake that she's made by doing something sexual with somebody, maybe it's not even sex, but maybe it's something sexual with somebody that left nothing good in her life, unconsciously, you know, in her subconscious, there's kind of ego and regret comes into her. And what happens is that they start influencing their friends into saying, maybe even bringing a guy to them and saying, hey, you know, he taught me how to do this and you should go ahead and try it. It's okay, I already did it. Why? Because it's normal for people to justify their actions. So if they're in a group and they're the only ones that made a mistake and all the rest are good, then, or vice versa, you know, then they're going to go ahead and without, so they don't feel bad about themselves, they're going to make everybody else do the same thing, so then they feel they're okay with their conscience. You know what I mean? Eso es lo que me había olvidado decir. En el caso del egoísmo este, lo que pasa es lo siguiente. A la gente le gusta justificarse. Nunca nadie, y más que todo si sos un adolescente, hombre y mujer, ¿no? Es muy difícil aceptar de que uno ha cometido un error, quizás más adelante cuando sos adulto. Pero en la época de adolescente lo que pasa, en este caso con las chicas, es que como se dan cuenta de que cometieron un error, para justificarse y decir, bueno, no fue gran cosa, entonces intentan hacer que todas las amigas hagan lo mismo. Porque entonces todas están iguales. Entonces puede caminar al lado de las demás con la cabeza alto, porque total, todas son iguales, ¿me entienden? Ahora, si de todas solamente hay una, pues ya vas a saber que va a ser la que va a ser señalada, y va a ser la que tiene que caminar con un poco de vergüenza. Por lo tanto, es donde viene esa parte de egoísmo, donde son, es la influencia de chicas, ¿no? De colegio, de una a la otra, en decir, yo lo hice, o sea que tú también lo tienes que hacer, porque es fantástico. Así sea sexo o así sea algo sexual. Ok, entonces para terminar, este último comentario dice, el caso es poder llevar a las mujeres un gran consejo para que tomen conciencia y puedan armarse hogares positivos, lo que significaría grandes centros de positividad, uno junto a otros. Pero claro, esto no es muy fácil de explicarlo. O sea que ya sabemos, si ustedes hacen las cosas como corresponde, pues entonces significaría que los matrimonios hoy en día estarían sin divorcios, sin peleas, sin engaños, y todo sería positivo, el mundo sería diferente. Okay, so just to finish up, you know, the end of what he said is, like, in this case, you know, what we want to do is go ahead and take to the women a good advice, so they learn about these things, and we can have a positive life, positive people, and then positive homes, you know, where in this case there'll be no divorces, no problems, no this, no that. Okay, all right, guys. So enough for today. I'm gonna say goodbye and good afternoon. We're gonna go ahead for members now. So if you're not a member, go ahead and subscribe where it says subscribe. And if you are a member, we'll see you there in a jiffy. So I don't think I'm like. So big kids,
Big turn. Welcome to Jenny Live. How are we doing? Good. It's afternoon over here. I know that at this time when we do Jenny Live over in a lot of places, it's evening. So good evening for some, good afternoon for some, and maybe even good morning for others. So that is why we keep doing Wednesdays at 6. We get a whole other audience. And, well, the U.S., unless you're done working, then you're home by this time. So welcome, welcome, welcome. And join us, please, in the chat. The chat is open for you guys to go ahead and give any topics that you want to talk about. We are going to continue the topic from yesterday because it's a different hour, different people, and we're going to film it a little bit more conservative to stand out to Latin America. And so just bear with us. Unless you have anything else that you want to talk about, then go ahead and post it in the chat, but I'm letting you know from the beginning, okay? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Espero de que estén fantásticos. Aquí son las 6 p.m. en vivo en Miami Beach, Florida. Sé que para algunos les tengo que decir buenas noches, a otros buenos días. Y bueno, en Estados Unidos, buenas tardes, la mayoría de nosotros. Así que recién están llegando a la casa porque aquí se termina de trabajar a las 5. Menos nosotros, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos horas, 24 horas de trabajo directamente, no descansamos. Pero bienvenidos a todos y espero de que puedan unirse al chat. Recuerden de que cada vez que tienen alguna pregunta, comentario, lo que sea, pueden no solamente enviar un email, sino también entrar al chat donde dice miamitvchannel.com y hacen clic en el botoncito que dice chat, ¿ok? Y si nos están viendo por la televisión o por el teléfono, pueden entrar a jennylivetvshow.com, ¿ok? Un saludo muy grande también a Nueva Imagen Argentina. Bueno, empezamos con la vueltecita, ¿eh? Porque ya sé que si no después me dicen, Jenny, te faltó la vuelta. Bueno, siempre con la vuelta creo que es la manera correcta de empezar y terminar con la vuelta. Bueno, el tema de hoy, para los que estuvieron con nosotros ayer, vamos a continuar el tema de ayer. Pero lo vamos medio a empezar desde el principio un poco, ya que es diferente horario, diferente gente, y hacerlo también un poco más conservativo para las personas que nos están viendo a través del cable. Así que el tema de hoy, si quieren unirse a nosotros, es pues el amor, ¿no? Como mucho hablamos del amor, pero más que todo dándole el consejo a los teenagers, o sea, dándole el consejo a los adolescentes sobre pues las relaciones íntimas, ¿no? Y más que todo enfocándonos en cambio de posiciones, lo cual, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que han dicho los médicos, y lo que voy a hacer, una manera más fácil, creo, de llevar el programa adelante, es quizás leer el comentario que dijeron los médicos y luego dar un comentario sobre eso, para explicárselo no tan detalladamente como hacen ellos, ¿ok? Y que sea más fácil entenderlo. También tenemos muchos comentarios de anoche que no lo pude leer, así que vamos a hacer eso también. Jenny, you didn't announce the show today. I didn't announce it because it's always at 6 p.m. So I was busy doing so many other things that I didn't even get a chance to look at my Twitter or my Facebook. So today I've been MIA. We've been working on a new technical thing. So, but anyway, you guys know that Wednesdays it's always at 6, either from here or studios. If something changes, then we will announce it. And in Miami TV, you have the little pop-out window that says 6 p.m., okay? Are you playing music? No, I'm not. Oh no, I think it was the background because they had me on, so I guess maybe you heard me twice. Bueno, bienvenidos y recuerden del member show today. Sí, hoy tendremos el show de miembros también después del programa. Siempre estamos con los miembros, no se preocupen. So I was in the member chat. I didn't know you were here. Hi, Jenny. Oh, yeah, no, we're going to have the member show after, guys, so come on over to public show. And the live feed is going to be actually changing to a different pop-out window. So we're going to start being, whenever we're live from some outside red bar or an event or something, we're going to put a little button that says live, so when you click on that, if it's working, it means that we're live. If not, if it's black, then it means that we're not live. Yeah, we got some new stuff that we got, so we're excited to try it out. Hopefully this week, we'll see how it goes, and maybe that'll help us be live in more events, okay? All right, so I'm going to start with some emails, because honestly, I haven't read them, and I think they're like a month old already, except some of them are from last week. And I always pick out the emails that stand out the most, good ones and bad ones. You know, we have to go ahead and read both of them, because, you know, not everybody loves Jenny Live. You know, some people, I turned already, but I'll turn again, why not? You know, we have some people that are they're like, what is this show? So we're going to read both of them. So, voy a darle la vuelta otra vez, ya que se están... Ah, bueno, les di la vuelta de la cabeza otra vez, porque aquí yo no veo cómo es que me ponen. Bueno, vamos a comenzar con algunos temas de... con algunos comentarios de email que han enviado. Siempre escogemos algunos, ¿eh? Así que, buenos y malos, para que vean de que leemos los dos. Pero gracias a Dios, todos son, la mayoría son todos buenos, y por ahí hay uno malo de cada 20 o 30. Así que
Eso es muy extraño, lo cual es bueno. All right, so John says to Jenny, I love that you cross the barrier, you break the mold, you have no problem wearing clothes that reveal your breasts, and even showing your nipples sometimes, or what is, in effect, broadcast television. You have even won EDS, which is worthy of pride and commendable. You lead the way out of the box of conventional journalism, and I love you for it. Keep going, you're the best thing on TV. Thank you, John. And then we have another John who actually took the time to write this. I always say, you know, if you don't like something, then why would you even take the time to go into my website and put, because it's not even for Miami TV, go into the website and take your time into writing something. It's like, if you don't like something, just don't watch it. Especially me, you know. By the way, his email, so you know that it's legit, is johnbustiani@yahoo.com. He says, you need to get off the show. He's like, but, and you need to put someone else in it. You know, you're played out of, have no idea what you're talking about half of the time. And did you even graduate high school? You talk like you lost, like you're lost. The same thing. Oh, and you have small boobs, small nipples every day. You're not even that hot. And I don't even, and I listen to you. And you're not even that nice of a person. You talk the way that you talk sometimes. Your role in the show is just no good. You just show your ass and tits. And it's not even that great. Well, John, if it's not even that great, then why did you even take the time to listen? Because unable to evaluate somebody and see if they're actually have any idea what they're talking about, then obviously you must have watched a couple of shows already. So are you really wasting your time on me, watching me? Thank you, though, for that email. And I guess in somewhat way, I took some importance in your mind. So, yay. All right. And if anybody wants to go ahead and email him, it's John, John J-O-H-N. bustani@yahoo.com. Thanks. And it's funny because one of them was John and the other one was John too, but I'm not going to give the good ones emails because, you know, we respect privacy, guys, except if you're mean. All right, next one. Fernando says, dear Mrs. Jenny, through this email, I want to say respectfully hello from Mexico, District Distrito Federal, Mexico, and congratulate you for your program. I have to say that I am a very huge admirer. I'm like trying to balance myself out in this, and it's not working. I'm a very huge admirer, and I have to say that I actually came onto your channel by accident. I was looking for something else on YouTube, and all of a sudden I saw some of your videos, and I love the way that you are, especially the expression in your face when you laugh, particularly your smile, your eyes. They're like two great lights for somebody. Once again, congratulations sincerely and a lot of hugs. We admire you and we respect you for the way that you are personally, so thank you. So, see, everybody has different opinions, which is great. I'm going to go all in English and then we'll continue in Spanish. With all right? Jenny, did you turn? I did turn, guys. Next one, Joey says, you're one very beautiful woman with class. I love the open attitude your show is and body are very sexy, not trashy, and I look forward to seeing more of you. Thank you, Joey. Welcome to Jenny Live. Next one, Dylan says, hi, Jenny. I'm a big fan of you, really. You're awesome, and I always love to see and wait for your show in Jenny Live. You're incredibly sexy, and the good thing is that you're a good human being. So see, contradiction there. You're a good human being, he says. I've been following you for so many days now, and I have to say it's the first time I've contacted you. But it's great because I've seen also the Cancun show, and it's awesome. You have also a great body, and I want to say you're remiss as you are just. Keep it up. The wish you are wishing you the best in life. Thank you, Dylan. And last one says, this is from James. James says, Jenny, I live in San Diego, California, and I like your show on the internet. I never really saw you live to ask you a question, but I have to say I'm impressed when I read your bio. I did wonder why on Jenny Live chats after the show, I questioned myself why you interviewed some people almost half nude. He says, almost, he says. And then I thought about the question, and I really felt bad about it. I felt like a pervert. He says, I feel like if this works for you and your team and your husband and everything, then I hope that you stand by what you're saying and you don't change how you do things. The only thing I hope is you do live by what you say and keep doing what you're saying, because I will never complain again to myself about how you look on the internet. I am like most men. I like what I see, with no disrespect to your husband. I hope more people will continue to find you online and give you the respect that you give on screen. Good luck and stay true to yourself. Thank you, James. Well,
That was a very honest email, so I do have to say props to you and thanks for that comment, because you know you gave what you thought in the beginning and then what you think now, which is pretty cool. I mean, you have to be honest. So, and even the bad one, you know, I don't feel bad about that email, because you have to be honest. If you don't like something, you know, you have to go ahead and say it. I'm just a person that if I don't like something, you know, why would you even add up negativity to the person when it really it's not even needing, you know? And it's kind of like you lose time, you know, doing something like that. I mean, wouldn't you rather go ahead and do something that makes you happy instead of seeing somebody that makes you, you know, angry and upset and everything? It's like, you like torturing yourself? But anyway, just so you see that we always read, you know, good and bad comments, and it's just opinions. All right, the second John is out of his mind. You're so beautiful and you're so intelligent too. Well, like I said, it's you know, it's just different comments, but we do what we can, guys. All right. Bueno, algunos de los emails solamente leyéndolos bien están en inglés la mayoría, o sea que voy a leer no voy a leerlos todos como dice en inglés, pero vamos a ver cómo nos va. Primero está en español, es de Fernando Martínez Arellano, de Distrito Federal. Dice, estimada señorita Jenny, por este medio reciba un cordial saludo. Y permítame felicitarla por su programa y me declaro su más ferviente admirador, ya que la he descubierto casi por accidente. Eso le pasa a la mayoría de gente, terminan Jenny Live por accidente, lo cual, fantástico. Y al hacer una búsqueda en YouTube, a ver uno de sus videos, me ha encantado cómo es usted y lo que más me gustó es la expresión en su cara cuando se ríe. Y en particular su sonrisa y sus ojos, que son como dos luceros encantadores, ¿sí? Y pues me ha hecho soñar en conocerla algún día en persona. Recibo una vez mis más sinceras felicitaciones y le mando muchos saludos. Le admira y respeta a Fernando. Postdata, espero que lea usted personalmente este mensaje y permítanle enviarme comentarios nuevamente. Así que sí, siempre los leo. Siempre agarramos algunos no para leerlos en vivo, porque muchos comentarios, pues bueno, que se repita siempre lo mismo tampoco vale mucho, porque tomaría todo el programa leer los emails. Por lo tanto, gracias y para que veas de que sí lo leí personalmente. Luego tenemos otro que se llama Joey, que dice, me encanta el programa porque sos una mujer muy bonita y con clase. Me encanta la actitud abierta y es más, muestra tu cuerpo de una manera muy sensual y no es para nada grosero. Espero ver mucho más de tu programa. Luego tenemos una antítesis y una contradicción con la otra. Hay uno que se llama John. Dice, a Jenny, me encanta el programa, me encanta de que cruzas la barrera. Dice, rompes el molde de cualquier programa de televisión. No tienes problema usando la ropa que a vos te gusta y es más que a veces se vea algo. Es más, a veces se ve algo. En esto, en efecto, encima, en televisión broadcast. Dice, definitivamente has ganado muchas personas, hasta E10. Dice, lo cual es muy respetable y recomendable. Llevas el programa, lo siento, estoy traduciéndolo y bueno, no está donde dice, llevas el programa fuera de la caja de zapatos normal y de el periodismo convencional. Me encanta porque tomas ese riesgo, espero de que sigas haciendo eso, es la mejor cosa en la televisión. Gracias. Y luego tenemos otro John que no está nada de acuerdo y dice lo siguiente. Necesitas salirte del programa. Bueno, ojalá lo pudiera hacer, lamentablemente se llama Jenny Live, o sea que... va a ser un poco difícil hacer eso. Dice, necesitas salirte del programa y encontrar otra persona que te reemplace. Dice, no tienes la menor idea de lo que estás hablando. Dice, la mitad del tiempo. Ah, por lo menos me dio 50%. Dice, la mitad del tiempo, no el 100%. Dice, es más, ¿te has graduado de la secundaria? Dice, porque la mayoría del tiempo hablas como que no tienes la menor idea de lo que estás hablando. Dice, yo te he escuchado. Dice... y encima, tienes los senos muy pequeños, dice, ni siquiera son tan calientes como la gente dice. Dice, y es más, no creo que eres una buena persona así también como lo sos. Yo he visto algunos programas también y no me pareces una buena persona. Dice, tu rol, o sea, tu actitud en el programa simplemente es para mostrar algo y nada más. Y encima, no son del todo wow, o sea, no son del todo caliente, dice. Entonces, mi comentario a John fue decirle, bueno, gracias porque este comentario en sí vino desde mi página personal, lo cual para llegar ahí has cruzado muchos websites
Y encima, para saber el estilo que tengo y cómo hacemos el programa, has visto muchos programas. O sea que si no te gusta algo, no lo mires. No sé por qué. Y eso es para toda la gente, ¿no? No por este programa, sino en general. No, ¿por qué pasar? Eso tomó por lo menos 5 minutos y mirar el website, llegar a donde dice mandar email, ver los videos, escuchar lo que uno dice y para darse cuenta que quizás no tenemos ni la idea de lo que estamos diciendo. Y son varias horas o días. Por lo tanto, me halaga simplemente haberte tomado tanto tiempo precioso de tu vida en que llegues a escribir un email así. Por lo tanto, hay que decir que, bueno, mil respetos, hay que respetar a cada persona lo que piensa, no, uno no espera de que todo el mundo le guste el show. Y bueno, si no te gusta, bueno, me alegra que lo hayas dicho y también me alegra haberte sacado tiempo de tu vida para escribirlo. Siempre le digo a la gente, ¿no? Si no te gusta algo, no agregues a negatividad donde vas y agregues a una persona. O sea, es algo que, ¿para qué gastar tiempo? Sigue adelante, si no te gusta, es como masoquismo, ¿no? El decir, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y lo siguen viendo. Pero bueno, para que vean de que leemos los buenos y los malos, aquí no se censura nada, ¿eh? Bueno, tenemos 3 más buenos, pero para, a ver. Y otro que encima dice, me encanta el programa, da, 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 dice, te he visto por muchos días, ya soy fanático número 1 y te tengo que decir de que eres, lo más increíble es que eres un buen ser humano, dice Delon. O sea que, contradicción total. Y luego, este sí lo voy a leer porque me parece interesante. Es de California, dice, hola Jenny, yo vivo en San Diego, California, y te tengo que decir que me encanta el show. Dice, pero tengo que decirte honestamente de que realmente nunca te he visto en vivo para preguntarte una pregunta, pero te tengo que decir que estoy impresionado una vez de que leí tu biografía. Sí me pregunté al principio de ver Jenny Live en el chat y todo eso, me pregunté por qué hace las entrevistas, pues casi, dice casi, entre paréntesis, desnuda, dice, y después, antes de escribir la pregunta, me pensé y me pregunté a mí mismo y dije, wow, no, pero me sentí mal de lo que iba a preguntar, porque me sentí como un pervertido, dice. O sea que no pregunté la pregunta. Yo siento de que si esto funciona para ti, para tu esposo, para el equipo y para el canal, entonces está todo bien. Espero de que no cambies cómo son las cosas por lo que dice la gente. Dice, lo único que espero es que sí vivas por lo que dices y por lo que enseñas en el show. Que continúes haciendo lo que haces, porque nunca más me voy a quejar a mí mismo de cómo te ves. Es más, soy como la mayoría de hombres, dice, me gusta lo que veo, con todo respeto a tu esposo, dice. Y espero de que mucha gente te continúe de encontrar en la televisión y en el internet también, dándote el respeto que te mereces, así como se lo das a los demás. Mucha suerte y saludos. Así, James. O sea que, fíjense, a mí me gustó ese en particular porque dice, pues, honestamente, lo que pensaba al principio, cómo cambió de opinión y cómo pensaba al final, ¿no? O sea que es un, bueno, cambio de actitud que cada persona, si usa la lógica, pues, como hablábamos antes, ¿no? Uno no tiene que aceptar todo lo que ocurre en el mundo, o sea, las cosas pasan, punto. Pero me gustó ese, ¿eh? Ese creo que fue uno de mis favoritos. All right, guys. Jenny, I'm going to find out where the second John lives, go to his work and boo him while throwing rotten eggs at him. Right, that's why I gave his email, guys. Go ahead and, you know, blackmail him. No, I'm kidding. Carlos dice, Jenny, voy a encontrar dónde vive ese segundo John y voy a ir a la casa, voy a ir al trabajo, le voy a hacer boo y le voy a tirar huevos podridos. Bueno, no nos enfoquemos en lo negativo, enfoquémoslo en todo lo lindo que acabamos de leer. Ok, bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. Para los que estuvieron ayer con nosotros, lo siento, vamos a repetir el tema de ayer, pero como no lo terminamos, hoy lo vamos a hacer un poquito más rápido, un poquito para que lo entiendan más claro, y luego continuamos para miembros, ¿ok? All right, guys, so I'm just letting you know we're going to continue with the topic from yesterday, guys. So if some of you, you know, didn't like it or anything, go ahead and change channels now, and we'll see you next time that we have a Jenny Live. And for the rest of you, well, we have a different hour, different people, so we're going to touch really fast at the beginning what we talked about yesterday and then go ahead and continue where the show left off pretty much, okay? And I think I'm going to do it a little bit simpler to understand today. Ok, con el tema de hoy es lo siguiente, vamos a hablar un poquito sobre lo que dicen los médicos y sexólogos, el tema de la coraza, el tema del problema de los matrimonios, el por qué se terminan divorciando usualmente, son muy difíciles que un doctor en sí te lo diga, porque sería irrespeto a la persona en el cual, ¿me entiendes?, si te sentirías ofendido o ofendida y no irías más a ese doctor ni a ese sexólogo. Por lo tanto, yo me gusta llamar que soy su chanchito de India. Me han agarrado como chanchito de India, ya que tenemos el show y todo, y entonces me mandan, cada vez que tienen un análisis de algo, me mandan la información, yo la evalúo, lo cual está bueno, voy a leer algunas cosas porque es un poco frágil de tratar este tema.
Y no quiero que se sientan afectados, simplemente ya saben que aquí decimos las cosas como son. Si no les gusta bien, lo único que es, el propósito es que no vivan una ilusión, que sepan la realidad, sepan lo que les está pasando, si es que les pasa, y intenten arreglarlo para hacer una familia constituida positiva y no llena de peleas y negatividad. ¿Bien? Entonces, bueno, comenzamos. So guys, you know, pretty much what the show of today and the show of yesterday, it's pretty much not to go ahead and throw negative energy to you or anything or negative thoughts. It's just, you know, just pretty much to make people realize if something like this does happen to you that, you know, if when you know what's happening to you, it's better for you to go ahead and fix it. And then you have a better family, no fights, you know, a better relationship with the person that you're with, and all positivity, and especially for teenagers. So like I said, if you guys heard the topic yesterday, then don't be bored. Ok, comienza con lo siguiente. Dice, de acuerdo a las investigaciones con pacientes, a ninguna mujer enamorada le interesa estar cambiando de posiciones, sino que le interesa sentir a su pareja con ella. No siente satisfacción, sino que la estén colocando en otras posiciones. Pero en las parejas comunes, o sea, sin amor y por una de las partes, siempre se solicita un cambio de posición. Entonces, esto es dicho, ¿no?, de las personas que... Lo que se conoce y lo come. Ya. Entonces hablamos de la unión sexual y no el amor, ¿ok? Cuando las parejas hoy en día ya sabemos de que la mayoría de personas que están casadas pues se casan o porque ya les llegó el día, ya les llegó el momento y dicen, bueno, agarro lo primero que viene porque no quiero quedarme solo por el resto de mi vida, no quiero quedarme sola por el resto de mi vida, ya se me agarraron los años, se terminan casando y usualmente, pues como siempre les decimos, no tienen paciencia, no esperan y terminan casándose con alguien demasiado rápido, por lo tanto luego empiezan los problemas más adelante. Uno de los problemas que es el que vamos a hablar hoy es justamente pues cuando una pareja a la otra le pide el cambio de posición, ¿ok? Eso en realidad pues vamos a denominarlo como haciendo sexo y no haciendo el amor. Ahora, el propósito del tema también es un poco enfocarlo en las jóvenes, ¿no? Cuando, eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero para que sepan dónde va el tema, ¿no? Más que todo para las adolescentes, cuando el chico viene y les promete el amor y que les le da la vida, que se van a casar, esto y lo otro, hasta que la chica se entrega, y luego empiezan quizás hasta en la primera relación, decirle, bueno, yo te voy a iniciar sexualmente, y se hace así, te voy a enseñar posiciones, entonces la chica por ahí agarra confianza, piensa que está enamorada, porque a una edad temprana siempre piensan que están enamoradas, y bueno, ahí es cuando ocurre justamente el cambio de posiciones. O sea que para comenzar y decirlo clarito, cuando un hombre les diga de que quiere probar otra posición, o sea, antes de hablarlo, ¿me entiendes? O sea, que están, digamos, teniendo una relación y de repente dice cambiemos de posición o hace la iniciativa para cambiar una posición, significa que esa persona directamente no te ama. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por descarga sexual y no lo están haciendo por... por deseos, porque cuando una persona realmente ama a la otra, siente completamente la unión, siente el calor, siente cuando se unen, ¿me entiendes?, dentro en la penetración, y es tanto el sentimiento que siente por la otra persona que llega un punto donde ni siquiera les da el tiempo cambiar la posición, ¿ok? En las parejas jóvenes ya sabemos de que, bueno, normalmente, esto lo hemos hablado en la coraza, los muchachos lo que hacen es, aquí me dicen que soy una locomotora, es que no nos da el tiempo, tengo media hora para decir todo. No, entonces, ahí están. Sí, es verdad, estaba un poco rápido. Entonces, hablando como en la coraza, que nosotros no es que estemos en contra de los hombres, simplemente pues es algo natural que viene con el hombre, donde juega a la conquista, ¿no? Quizás esperan hasta un año en poder estar con una persona, pero una vez que lo logran, directamente pues la dejan o la engañan o siguen con otra. Porque el propósito a una edad joven, especialmente si el muchacho es más de más edad que la chica, ponele el hombre de 20 años y la chica de 16, entonces es más el tilde que va a tener en su lista de conquista, porque es a la persona que está iniciando y encima puede mentirle de que le va a enseñar posiciones, le va a enseñar un montón de cosas que no sabe, porque como era virgen, entonces es más un punto para un hombre joven, es decir, la desvirgé, diciéndolo crudamente, que es simplemente tener una relación, ¿me entiendes? O sea que es algo que para un hombre es agrandar el ego inmensamente, ¿me entienden? No significa que los muchachos sean malos, simplemente es algo natural, o sea que por eso lo estamos hablando, en que las chicas sepan de que, bueno, que esperen, ¿me entienden? Y más si son jóvenes, porque lo peor de todo no es la coraza lo peor de todo es el daño que ocurre cuando una mujer está en desarrollo corporal, ¿no?, en el cuerpo,
y se le dañan, pues, se le daña el conducto de la vagina, ¿me entiendes? Por justamente cambiar de posiciones o por tener relaciones antes de una cierta edad. O sea, después de los 20 o 20 y pico de años, bueno, no, después de los 20, que es cuando la mujer ya por lo menos se desarrolló, las hormonas están estabilizadas nuevamente y entonces corre menos riesgos de que tenga roturas, de que tenga cáncer al útero, de que tenga enfermedades y de que también se le agrande demasiado el conducto, ¿ok? Esto es obviamente en los tratos agresivos. Así que antes de ir a inglés, para después continuamos. Punto número uno, cuando una mujer que baile, me dicen, cuando un muchacho les dice de que intenten otra posición, chau, ¿ok? Y eso ni siquiera tendrían que llegar a ese punto, porque primero tendrían que conocer a la persona. O sea, que lo estamos diciendo para las personas que quizás ya hayan cometido la macana, o quizás estén en la mitad de que, ay, por ahí me entrego, por ahí no, piensen de que es el hombre ideal, o sea, que piénsenlo muy bien antes, y si llegan a ese punto, pues entonces, cuando una persona quiere cambiar de posición, es porque no está concentrada, no hay sentimiento, lo está usando como descargo sexual, y se cansa, ¿me entienden? O sea, que como se cansa, pide cambiar de posición, okay? All right, so somebody wanted me to dance. Why? Why am I going to dance? What's with the glaucoma? Are you talking about me? Oh, yeah, I know. okay, so first things first, sexual union and not love, okay? So pretty much for most relationships, this is pretty much for the young girls, and then so we can do it fast and then continue with the topic where we left off yesterday. Pretty much what we said yesterday for the young girls is, if you're ever in a relationship where you really think you love the person and you think you're gonna marry them, you think the love of your life, you think you know, you trust them and they're the ones that started you sexually, maybe you lost your virginity to them, it gets to the point where los americanos están diciendo, no te preocupes, puedes hablar español rápido, que nosotros no entendemos nada. Así ya te apuras y hablas en inglés, dice. That was good, the one. Okay, so pretty much what happens is that when a teenage boy, you know, we're aiming this towards teenagers at the beginning. When a teenage boy, or when the person you think you gave yourself is the right person in your life, and maybe you're going out with an older, you know, an older guy, a college guy, or you're going out with a person your same age but you're still young, and they go ahead and they propose to you while you're having, you know, sex, or because it's not love. I mean, you can never fall in love that early. I think at the beginning, you know, teenage people just think that it's love, but they really don't know what love is. So if the guy proposes you to change positions, you have to understand from the beginning, and this I'm telling you, they are not, I mean, they're interested in you, but they're not interested in loving you or having a long-term commitment with you, okay? Because you probably gave yourself too fast to them, or they probably just got bored of you. So pretty much what happens is that when the person is having sex with you, you know, making love with you in that case, or having sex, whatever, if they ask you to change positions, it's because they're distracted in other things and they're just there to have some kind of like stress reliever, you know? Like, okay, whatever, get it over. Because if they really loved you and they promised the world to you, then the feeling would be so strong that they would never even care about, you know, having really hardcore sex or changing positions and going crazy, unless, you know, you talked about it before. And especially if you're young, then no. So it means that they're not there sentimentally, okay? They're there just to, I don't know how to say it without like sounding it really bad. They're just there to discharge, I guess, their stress, okay? And they're using you. That's the point. So just keep that in mind. I mean, if it hasn't happened to you, great. So just keep it in mind. And if it has happened to you, then now you know how the person next to you feels about you. Now, we're talking about teenagers, okay? Forget marriage. We're talking about teenagers now, all right? So keep that in mind. I'm going to continue Spanish and then continue. All right, what I took from yesterday was that changing positions is a red flag for younger people, and it doesn't apply to people over 30, right? Right. So that's where we ended up the show, and I was going to start with people over 30 at the end. So that's why I'm rushing now, so we can get to that point. But it doesn't apply the way that it applies to teenagers, okay? Because when a teenager is having sex with another teenager, it's more likely for them to just play around. You know, when you're 30, it's very difficult for guys to be playing around. I mean, usually you're either married or you're in a relationship where, you know, you want something serious, because you know that your years are passing by, okay? So, good, you got a good conclusion. Okay, the one dice, lo que yo tomé del programa de ayer fue de que cambiando de posiciones es una
Es una bandera roja para la gente joven, pero no, no aplica completamente a la gente después de los 30, ¿correcto? Sí. O sea que justamente donde dejamos el programa de ayer fue cuando íbamos a hablar de las parejas casadas o de las parejas mayores, ¿ok? Pero hay una gran diferencia, y justamente esta persona pues se dio cuenta, es que en una juventud los muchachos están ahí solamente para desahogo y para tener conquistas, ¿me entienden? Por eso es tan importante hablar de la juventud. Ahora, en la parte de parejas ocurre también, pero es muy difícil de que los hombres estén jugando, ¿me entiendes? Porque ya saben de que se le vienen los años encima, saben de que, o sea, no están en ese tipo de mentalidad. O sea que la mentalidad es totalmente diferente, pero sí vamos a hablar sobre casos de matrimonios donde pueden arreglar si solamente hacen eso, ¿ok? All right. Sí. Claro, y las chicas ya saben muy bien lo que están haciendo y son mujeres hechas y derechas. And another thing, you know, women, not only men, but women as well at that age, you know very well where you're getting yourself into and you're no stupid. So that's why we're aiming it so much into teenagers. So let's continue. Next one, it says, muchas veces en los matrimonios, bueno, esto es de los matrimonios, vamos a hablar un poquito sobre, vamos a continuar con los jóvenes primero. Ok, entonces el hombre joven quiere demostrar machismo, por lo tanto lo que intenta hacer es, hoy en día los hombres jóvenes cuando salen con una chica quizás que ya saben de que ha tenido relaciones, o la quieren comenzar pero la quieren medio degenerar, justamente lo que hacen es intentar estar mucho tiempo con una erección, por lo tanto toman Viagra. Hoy en día es muy normal si tú hablas con un joven que digan, sí, porque tienen miedo de pasar vergüenza en frente de las chicas, porque hoy en día lamentablemente pues la libertad que tiene la mujer pues se ha desvanecido un montón, o sea, ha incrementado un montón, por lo tanto, son más los hombres que se tienen medio como que percatar a que la chica no se burle de ellos que al contrario, ¿me entienden? O sea que bueno, thank you. O sea que es algo que está pasando, y pero en ese caso sería con las chicas de que ya van por un camino que no corresponde, ¿ok? Por eso les estamos diciendo, porque ninguna mujer toma el camino que no corresponde sin saber qué está pasando. O sea que muchas veces ocurre, y cada vez más, muchas veces ocurre que las mujeres están simplemente ciegas porque se dejan llevar por la apariencia, se dejan llevar por las lindas palabras, se dejan llevar por las promesas. Y no es que la persona sea mala, es algo natural del hombre que, bueno, simplemente las mujeres tienen que estar siempre a la defensiva en decir, hacer esperar a la persona muchos años, ¿me entiendes? Porque si la persona realmente está ahí después de muchos años, puede cambiar de opinión y al principio va a venir con la iniciativa de decir, ah, esta, a ver si me la puedo llevar a la cama. Pero si ven que la mujer no desiste en su posición, puede ser que más adelante, o sea, cada vez te van a valorar más, ¿me entienden? O sea, que puede ser que más adelante cambie de opinión y diga, wow, realmente me enamoré de esta persona. O se van, ¿me entiendes? O dicen, bueno, acá no puedo y no, en realidad no me agrada tanto. Entonces van y van a buscar otra. Entonces, el propósito es que, bueno, tienen que... Yo sé que para la juventud y para la gente en general la tentación es difícil evadir, pero tienen que ser fuertes y evadir la tentación, sí. Claro, y quieren ser grandes antes de tiempo. Do you have teenage viewers? Yeah, we have a lot of teenage viewers, actually. All right, so I like the blue, but I like what you wore yesterday. It's amazing. You know, I was a little bit skeptical because I didn't know if that dress was going to be cool or nice. I'm like, I thought it was just for photos, so I'm glad that you guys liked it. Honestly, thank you for telling me that. Okay, so usually teenage girls, you know, you want to be a woman before time. You know, you want to feel grown up before time. So nowadays, it's very normal for the teenage girl to go ahead and try to have sex beforehand. You know, try to have sex because her friends are having sex, maybe. And a lot of times, especially teenage guys, they're taking, you know, they want to be enough for the girl. So they think that having sex or making love with them is having a really long time, you know, having hardcore and not love, but having sex. So they take Viagra, they take pills, you know, and so then they know that that girl is going to go off and tell her friends. They're going to say, oh my God, so-and-so is amazing in bed. He lasted, you know, so long, and it was the best experience of my life. And then the man can say, I made her a woman, you know, and talk behind her. So it's something that, unfortunately, it's just the immaturity of not knowing that takes you to make mistakes, okay? The kids must have loved it, right? So, the teenage girl wants to be a woman before time, and the guy wants to be a man and show himself off with his ego, drinking or taking, you know, Viagra, so they can have a boner longer and last longer.
And it's happening even more nowadays, okay? And unfortunately, it's happening even more. I think that men nowadays feel a little bit intimidated by women because women are so liberal nowadays that it's like they probably think that if they don't do that, that the girl is going to laugh at them. So, and it's probably true, you know, with the mentality that's going on nowadays, it's probably true, so I don't blame them. All right, okay, cuando hay amor, no hay desgaste ni desgarros, es todo placer en segundos. Okay. Cuando una persona realmente así tengan una edad temprana, no estamos diciendo de que estamos promoviendo de que tengan sexo temprano, pero para tocar todas las personas, porque sabemos de que unos esperan, otros no esperaron, otros ya cometieron una macana, o sea que hablemos genéricamente. Cuando una persona realmente te ama, lo que siente, lo que vas a sentir ahí abajo, digamos, es placer completamente, pero es una caricia. De lo contrario, si hay un cambio de posición, y encima hay agresión de la otra persona, no solamente significa que la otra persona se está descargando porque no siente absolutamente nada, sino que significa que también para la mujer ocurren desgarros musculares adentro, ¿ok? Y sin hablar, ¿no?, de las enfermedades, también sin hablar, bueno, las enfermedades, pero me van a decir, bueno, y si hizo condón, es lo mismo, porque el desgarro ocurre por el movimiento del hombre hacia la mujer. El hombre no se desgarra, la mujer se desgarra, por lo tanto, si el hombre, si, y especialmente si son jóvenes, porque como el cuerpo está en desarrollo, todo está muy frágil, ¿me entienden? Es como meter algo donde no corresponde, porque no está preparado para tener algo ahí adentro, ¿me entienden? Y mucho menos si aplican agresividad, o sea que si aplican agresividad va a ser 10 veces peor. ¿Por qué? Porque las paredes se van a empezar a romper hasta que quizás el día de mañana existen las personas, ¿no?, que hasta se les cae todo, ¿me entiendes? O tienen cáncer de útero, ¿no?, por el maltrato y, bueno, muchas otras cosas que pasan que solamente se van a reflejar a una edad más adelante. So, claro, en realidad tienes que usar tu lógica. Si hay amor, si tú amas a alguien, nunca vas a pensar en hacerle daño. Y el hombre sabe que cuando hace bombeo, le hace daño a la mujer. Eso no es algo de que en el programa nos estamos enterando. Por lo tanto, si tú tienes un hombre, así estés casado de novio hace mucho tiempo, y lo único que quieren hacer cuando tienen relaciones es bombear y hacer agresividad y hacer sexo loco como animales, porque los animales bombean, el ser humano no, el ser humano tiene que acariciar, no bombear, eso es el amor. Lo otro se llama sexo porque es animal. Y mucha gente dice, ay sí, sexo animal, dicen que excitante. Pero no saben las consecuencias, ¿ok? O sea que si una persona, lo único que quieren hacer contigo es eso, date cuenta de que lo único que están haciendo es una descarga sexual, ¿ok? Y como los padres hoy en día no hablan con los hijos, nosotros a veces, pues bueno, en el tema que vamos a tocar también en la parte del matrimonio es un poco delicado, pero como dijimos al principio del programa, nosotros decimos las cosas como son. A veces es un poquito difícil aceptarlas si les pasa algunos matrimonios, pero bueno, el propósito es que lo sepan analizar y hacer mejor. Jenny, this is kind of an embarrassing question, but do you ever wear pants? You know, I haven't worn pants in a while, actually. But yeah, sometimes. I think, well, it's when it's summer here, I try not to. When it's winter, I always wear pants. Dice, Jenny, eso es una pregunta un poco fuera del tema, dice, y un poco vergonzosa, pero ¿algún momento usas pantalones? en el verano no, porque hace mucho calor. Aquí si tú te pones pantalones, transpiras como loco. Por lo tanto, en el verano nunca, en el invierno sí. All right. Disculpen. Ah, sí. All right, so when there's love in the relationship, the woman doesn't suffer any risks of damaging her conduct down there, okay? Usually, we all know this, that when a woman is young and her body is establishing and her body is growing, everything is very sensible. So it's kind of like, especially when you have sex and you're younger than 20 years old, your body hasn't fully developed yet. So when there is a penetration, there's already enough hurting down there that, you know, shouldn't be happening. You should wait. But if on top of that you add a really hardcore change of positions or a hardcore, you know, sex where, I don't know how you call it. How do you call it in English, you guys, when you're, I guess, banging, it's what it's called, because it goes like that, I don't know. If you're really hardcore banging, there you go, I don't know, that's what it's called. Then in that case, what happens is that the conduct of the vagina
totally destroys itself. And the walls of the condom of the woman, you know, in the vagina, rip. So it's kind of like the muscles rip because they're small. And now you did it in Spain. Oh, yeah, in Spain. It was freezing over there. And the walls break, the muscle break, the muscle cracks pretty much, okay? So later on, you're going to have problems such as maybe some kind of cancer. I mean, I'm not saying this is the only reason why this cancer comes, but, you know, uterus cancers, or you're going to have problems that you're going to have that taken out, you know, not be able to have sex anymore maybe. I mean, many other things that might happen. So just, you know, remember, I mean, just wait, you know, and keep in mind the change of positions things. Ok, cuando la posición no es suficiente es por falta de amor. Claro, cuando una persona siente de que cuando está haciendo el amor contigo, el amor, ¿no? Contigo, dice, podemos cambiar de posición, es porque la persona no siente nada. O sea que para ti directamente tendría que también ser medio como un insulto, ¿no? En decir, ¿dónde está tu mente? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué no es suficiente? Y más si sos una persona joven, ¿ok? Ahora vamos a los matrimonios. All right. Cada penetración en el cambio produce un pico de negatividad. Esto produce cúmulos. Ok, en el tema energético, lo que ocurre justamente con que esto es, bueno, pasando la etapa de, digamos, cambiando un poco el tema sobre lo físico y lo médico, ¿no? Hablemos un poquito de energías. En el tema de energías, ya vas a estar creando negatividad si estás haciendo, si uno de lo que está teniendo sexo, ¿no? La mujer o el hombre, lo está haciendo por una descarga sexual. O sea que quizás a una edad joven la mujer piensa que ama a la persona, pero el muchacho sabe muy bien de que, especialmente si está pidiendo cambio de posiciones, el muchacho conscientemente, no inconscientemente, conscientemente, la está usando por descargo sexual. Lo cual significa de que uno de ellos no está siendo honesto y está aplicando agresividad, lo cual es negativo, ¿ok? O sea que la negatividad ya existe, así no cambies de posición. Si llegas a cambiar de posición, cada vez que hay una penetración, por ejemplo, que cambian de posición y hay, ¿me entiendes?, que hay contacto de piel, es como una explosión y produce lo que se llaman un pico de cúmulo negativo, lo cual vas a darte cuenta más adelante, quizás si algo así te pasó, que las cosas van a empezar a irte mal, la relación entre ustedes van a haber peleas, o sea, porque todo lo que crea negatividad es un boomerang, ¿no? Es un karma que uno mismo se produce. Por lo tanto, si algo así te pasó y la persona jugó contigo y tú lo aceptaste, y tienes que pensar, bueno, entonces, wow, quizás hice con esa pareja, hice cúmulos negativos, entonces por eso ahora quizás me está afectando en el estudio, me está afectando en el amor, me está afectando en mi salud, me está afectando en cualquier otra cosa, porque lo que es energía, todo vuelve, ¿no? O sea, que ténganlo en mente, no solamente es malos físicamente, sino que también producen picos negativos. All right. Another thing, remember, not only that, but when there's an intimate relationship where one of the persons isn't there 100% in love, it means that that person is being fake. That person is using you. Therefore, it means that that person is creating negative energy. Maybe you love that person, right? Men and women we're talking, but let's use the example which is more common for a teenage girl with a teenage boy. The boy is using her for a discharge, right? And the girl thinks that he loves her, and the girl thinks that she's totally in love with him, that she's going to marry him, right? So, from one of you, there's one of you creating that negative energy, right? Which means that if you're okay with it because you don't realize it, it means that you're creating negative energy to begin with because there's no love involved from both parts, okay? So it only takes one person to be using the other for both of you to create and absorb negative energy, all right? So in the change of positions type, when you change a position, what it means is that every time your skin, the skin and the liquid down there connects because you take it out and you put it back in because you're changing a position, it means that there's kind of like an explosion that happens where there's a peak of negative energy. So maybe later on, you know, if this has happened to you, maybe in your teenage years, or it is happening to you in your teenage years, maybe you realize that in a couple of months or now, things start to not go so good. You start fighting with your family or your friends, or even the person that you're supposed to be with, but they don't love you, so it's okay. Maybe you have problems at school, you have problems, you change routes, you know, you start doing drugs, you start doing alcohol. Anything that has to do with negativity, I mean, it's kind of like a boomerang, you know, it's karma thing. If you create negative energy, you know, it's going to come back for you later on, it affecting you in your health, affecting you in your money issues, affecting you socially, or in your love, you know, in anything. So that is why most people don't succeed to reach their 100% goal in life, because they create their own negative energy in teenage years, because nobody explains this to them.
Por eso la mayoría de personas en el mundo nunca llegan realmente a concluir el sueño o su misión, digamos, del por qué están en la Tierra, el goal, ¿me entiendes? Nunca llegan al éxito total. ¿Por qué? Porque en una edad temprana quizás crearon sus propios cúmulos negativos, porque nadie les explicó, nadie estaba ahí, y hoy en día, pues bueno, no saben por qué les va mal, o sea que yo les estoy explicando por qué, ¿all right? Ok, muchas veces, vamos a ir a los matrimonios, así no lo hacemos tan largo. Let's go to the marriages, so we don't make it so long. Says, muchas veces en los matrimonios hay amor legítimo del hombre hacia la mujer y el trato es muy sensible y cariñoso. Esperen que se me salió un botón. El trato es muy sensible y cariñoso. Pero como la mujer tiene o tuvo coraza, necesita de mayor atención y no aprecia esa suavidad, penando que su pareja no es suficiente, y allí es cuando existen los divorcios o esas escapadas con otros hombres. ¿Cuántas personas conocen gente quizás, o hemos visto programas de televisión donde hacen los tal cual llamados grupos de solteras, ¿es? ¿O de divorciadas? Solos y solas. Solos y solas no, puede estar solo, pero no divorciado. Digamos, grupos de divorciadas, las mujeres divorciadas y los hombres divorciados. Son como un bombardeo del juego de Battleship. Uno se tira para un lado, el otro tira para el otro. Y todo, en realidad, por culpa, pues, claro, culpa de las dos personas, obviamente, pero todo empieza por algo. En el caso que la mujer tenga algún tipo de coraza y tengan un matrimonio, ponerle que ustedes han estado casados por X tiempo, pero lo único que hacen cuando tienen una relación es cambio de posiciones, es bombear, es hacer sexo agresivo, o, empezamos por ahí. Hacen eso, primero que todo, el cuerpo o se puede acostumbrar hasta que llega un punto donde no siente la suavidad porque siempre necesita algo agresivo, entonces es cuando la gente se deriva y empieza a usar juguetes, empieza a hacer swinging, empieza a hacer cosas que no son nada buenas para ninguna persona, ¿ok? Ese es un caso. Ahora, en el tema de la coraza, si una mujer tiene, así sea un poco de coraza o mucha coraza, depende la cantidad de la coraza, más tiempo va a demorar esa mujer en tener un orgasmo. ¿Por qué? Porque ha perdido sus sentimientos. Para los que no saben lo que es la coraza es prácticamente cuando una mujer tiene varias relaciones sexuales, especialmente, no solamente, pero especialmente a una edad temprana, y se hace lo que se le llama una coraza porque empieza a regalar. La manera más fácil de entenderlo, yo siempre doy el ejemplo de la bolsa de caramelos. Si tus sentimientos son 10 caramelos y ya le diste uno a alguien, entonces te quedan 9, o sea que, ¿me entiendes? Si no, estarías completo con sentimientos. O sea que es algo de que se va degradando en la mujer, depende de las relaciones que haya tenido anteriormente sexuales, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Estoy? Entonces, si la mujer, si ustedes, por ejemplo, están casados con una persona de que saben, porque obviamente cuando uno se casa con alguien tiene que saber el pasado, el futuro, todo. O sea que has aceptado a la persona de esta manera porque uno vale por lo que es, ¿me entiendes? Si, bueno, han cometido errores o algo, pues eso pasa con cualquier persona. Lo importante es saber cómo mejorarlos. O sea que si tú eres una persona que quizás estás casado y sabes, o eres mujer y sabes de que te cuesta llegar a un orgasmo simplemente teniendo una unión de amor simple con tu marido, entonces tienes que ser consciente de que, bueno, has cometido quizás algunos errores que hoy en día puedes hacer algo para poder mejorarlo. Simplemente lo peor que puedes hacer es justamente pedir agresividad y pedir cambio de posiciones, ¿ok? Porque es agravar justamente la coraza. Entonces tienes que mentalmente intentar que tu cuerpo y tu mente tiene que trabajar un montón en que sientas todo. La caricia, el beso, el abrazo, el calor de hola, ¿qué tal? Llegué a casa. Tienes que intentar estar, si te lo tuviera que decir de una forma muy clara, tienes que intentar estar excitada todo el tiempo pensando en tu esposo. ¿Me entiendes? Es una muy buena manera de ayudar a la coraza. I fell. Ok, sí. A ver, palabras sabias. No, palabras sabias no. Sí, para hacerlo más sencillo, si una mujer, por ejemplo, tuvo 5 novios antes de casarse, y los 5 la trataron... Bueno, hablemos lo normal, digamos que hayan tenido 2 o 3. Bueno, ¿okay? 2 o 3, y la trataron con agresividad, y luego le llega el esposo que realmente se enamora y la trata con dulzura, esa mujer viene acostumbrada a la agresividad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale con el esposo, cuando ve al esposo tan suave, es como que le falta algo. Claro. Entonces, bueno, iba a llegar a esa parte, pero estábamos...
Pero primero, ahora, si han tenido novios y han tenido relaciones, pero no había agresividad, igual van a tener el problema del atraso del orgasmo. O sea que por eso iba despacito para no confundirlos. Pero no, pero estuvo muy bien explicado. O sea que bueno, recuerden, la coraza existe igual. Ahora, si encima le agregan agresividad, por supuesto, como dijo Enrique, les va a faltar algo. Eso es lo que yo me gusta llamarlo, ¿no? El acostumbramiento del cuerpo. O sea que no es mucho de solamente por la coraza. O sea que existen dos. Existe algo que te puede pasar solamente por la coraza, que es el atraso al orgasmo, lo cual hace que tu esposo, pues obviamente llega un tiempo y se canse, ¿no? Porque dice, ¿hasta cuándo? Y él realmente te ama 100% y tú lo amas 100%, pero solamente le puedes dar quizás 90%, porque has perdido un poco de tus sentimientos. Por lo tanto, llega un punto donde el hombre, hasta el hombre mismo va a decir, bueno, entonces usualmente uno de los dos va a decir, y cambiemos de posición, a ver si la otra sirve. Entonces, hasta que se acostumbren y llegan a un punto donde la única manera de excitarse es haciendo un montón de cambio de posiciones, lo cual, bueno, es bueno una vez en cuando, sí, por supuesto, pero para una relación donde estén creando positividad, todo bien, y una relación con armonía, no es bueno. ¿Por qué? Porque si uno de los dos no está en la relación íntima 100%, significa de que están creando algún tipo de negatividad, quieran o no, a no ser que, por supuesto, haya amor completamente y saben que se aman y se enamoran. Si cambian de posiciones, ahora, si cambian de posiciones porque se cansan, van a crear negatividad. Si cambian de posiciones porque lo planearon antes y dicen, ay, vamos a intentarlo para hacer algo diferente, van a crear positividad. ¿Por qué? Porque están ahí mutuamente y se aman, ¿ok? Ok, ¿entienden? y en el caso de hacer mucha agresividad, pues como dijo Enrique, van a acostumbrar el cuerpo, o sea que son dos cosas, es acostumbrar el cuerpo más sumarle encima, así sea un poquito de coraza. Ahora, quizás no tienen coraza, quizás les tocó un hombre que es su primer hombre, se terminaron casando, tiene una hermosa familia, pero ese hombre, por alguna razón u otra, pues necesita bombear todo el tiempo. También es malo, porque en ese caso no tienen coraza, pero van a acostumbrar a su cuerpo y van a lentamente crear una coraza, no a los sentimientos, sino crear una coraza a el sexo, hacer el amor, ¿me entienden? O sea que es como decir, a ver si lo podemos dar un ejemplo con la comida, es como decir, si tú todos los días comes un postre de chocolate y te encanta el chocolate, pero lo vienes comiendo hace un año por todos los días, llega un punto que ya no querés más chocolate, te empalagas del chocolate, ¿me entiendes? O llega un punto que necesitas triple chocolate porque una capa solo no existe. Eso es lo que ocurre si una persona no tiene coraza, la puede crear si no hay respeto mutuo entre la pareja, donde uno necesita agresividad y el otro no. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde nada va a ser suficiente. O sea que si se acostumbran a hacer todo agresivo, va a llegar un punto donde dicen, donde cuando el uno va a querer hacer el amor, no siento nada, yo necesito algo fuerte, vamos a comprar un juguete, vamos a hacer esto, ¿ok? All right, guys. Y de ahí salen las parejas swingers, claro. All right, what happened to your left knee? I fell. In my opinion, the logical way is a younger couple has no experience. They practice basic and careful sex. Year after year, they learn together and their sex becomes more open and complex. Okay, I agree. Yeah, so I think in general, you know, they should just wait. Jack Wilson, by the way, we're touching the same topic as yesterday, so just letting you know. Yeah, so it's pretty much just don't try it. I mean, I think that, you know, after 20, it's okay, you know, but before that, no. So we were just talking about marriages, okay? So this is where we left off yesterday, okay? This is where I want to continue. So it says, a lot of times there's, I think we touched this for members, we're not in public. A lot of times there's a lot of love between the marriage and the love is legit, it says, but the woman, and when the man really loves a woman, he's going to try to caress her and, you know, do everything very gentle. But it says, so the treatment is very sensible and very simple. But since the woman might have or has had some kind of a shield, she's going to need a major attention because obviously remember that if you have a shield, you take longer to have an orgasm because your feelings aren't all there even though you might love the person. It's not up to the woman in this case. So it says, has a shield and need more attention and the woman isn't going to appreciate the softness on which the man is doing it. What this happens is that the women go ahead and blame the man that they're not good enough and or they go ahead and cheat on them, okay? And they say, oh, but you know, his sex sucks or something, okay? so what we were saying in Spanish, that's why it took so long,
that we didn't say yesterday is, if a woman comes from a relationship, for example, where you had even one boyfriend, you know, but that boyfriend went ahead and treated you very aggressively all the time, where you guys had sex all over the place and you went crazy all the time, you had animal sex, that you had, you banged, that I think that's the right word for it. Then when you meet the person that really loves you, and you meet the person that, you know, wants to try everything with you, then most of the time, I mean, the lovemaking and what he's going to try to show you is caressing, gentle, I mean, everything of the opposite that he's probably done with any other woman that he hasn't cared about, right? Because the one woman that he does care about, the way of showing love is by caressing you. And really, that's the difference between love and sex, because, and that's, he made an opinion on this, sex is usually like animal banging, you know, and humans, having sex in humans shouldn't conclude banging, you know, like doing really hardcore stuff. So that's why they call it animal crazy sex, okay? Making love with a person, a union, it should be the feeling of the caressness of one of each other, you know, within, okay? Like down there. That's making love. People want to bring down the shirt. I know, but I care, because we're sending this to Latin America. That's why I'm repeating the subject again. So that's why it's a little bit more conservative today, guys. Sorry. And then another thing is, there's two different type of situations. Maybe a woman doesn't have, I almost fell. Maybe a woman doesn't have a shield. You know, maybe she got married to the first person she met. She doesn't have a shield. But unfortunately, maybe she ended up getting married with a person that, you know, likes hardcore sex, and he likes having sex on top of the car, on top of the air, different positions, going crazy, watching porn movies. She gets together with the wrong man, right? In this case, what happens? You're not gonna, what happens is that the woman herself creates her own shield, not emotionally, but towards sex. So it's kind of like, I just give an example like that. Let's see if you understand. If you love chocolate, right? So you've been having chocolate for the past year, every single day, and you love it. After a year, you're so, you know, sick of chocolate that you can't even look at it. So you say, well, let me, or it's not enough, maybe. Maybe that one layer of chocolate isn't enough. So you go ahead and you eat three layers of chocolate now until you get the point where it's just, you know, upsetting to eat chocolate because you're so sick of it. It's the same thing with sex. If you are in a relationship where either one of you, you know, is so used to having the hardcore banging sex, then either for one person or the other one, and there's probably not going to tell you because the communication in this case is very sensitive, but one person or the other one, and usually, you know, the woman, if she doesn't have a shield, it's going to create your body to be used to a certain feeling. So it's like you teach your body that sex, making love, means hardcore banging. So whenever you try to go ahead and have maybe a romantic evening with just caressing and soft making love, you're going to end up having hardcore sex because it's not going to be enough with you. And that's when people end up either being swingers or maybe end up buying toys. So it gets to the point where you treat your body in such a way that you don't teach it to appreciate sex, but just to take it as another chore in the house, which is really sad, and it happens in a lot of marriages. How many marriages, you know, the man gets home and the woman's maybe doing the dishes, and he wants to be with her, and she's like, all right, honey, let me just finish the dishes, and I'll be right there. So it's kind of like, all right, I finished this chore, let me go ahead and do the other chore. So there's no emotion. They're just like, okay, you're done. They close up, and they keep washing the dishes. It's like, wow, that's really cold. okay. A ver si me una vez que se habla todo en español, es difícil acordarse todo para inglés, ¿eh? Otra cosa también, en cuántos matrimonios, por ejemplo, ocurre de que el hombre llega a la casa, ¿no? Y quizás la mujer, y el hombre quiere estar con su mujer y la mujer quizás está lavando los platos. Entonces dice, ay, no, ahora no, espera, termino de lavar los platos y terminamos y voy. Entonces lo toman, cuando se acostumbran a hacer sexo simplemente y no apreciarse, que es lo que tenían que estar haciendo, o sea, hacer el amor, llega un punto donde el sexo pasa a ser, en el matrimonio, un aseo de la casa. O sea que es un punto más, tengo que hacer la cama, lavar los platos, tener sexo con mi marido, y cuando terminan, bueno, qué bien, y agarro y sigo lavando los platos. O sea, eso es cuando ya se perdió, ya acostumbraron al cuerpo a sexo y no hacer el amor. O sea, y también han perdido la química, todo, o sea, la chispita, digamos, ¿no? Están por compañerismo y no por amor. Y eso pasa mucho. ¿La ciencia? La esencia.
Y eso pasa con muchísimas parejas, más que todo matrimonios que se casan apresuradamente, ¿no? Another thing is a woman that has a shield. The point why we wanted to talk about this is because first I told you about no shield. Now, if a woman has maybe a little bit of a shield, what's going to happen is it's natural for a woman that has even a little bit of a shield to take a little bit longer to have an orgasm. So usually what happens is that the man gets tired, you know, because if the man is really giving himself 100%, then he expects the same back. And when he doesn't get it, unfortunately, well, either, you know, he gets off a little earlier and she gets upset. And but if you have a good communication, you know, you'll still continue to make each other pleasurable, right? But in a lot of relationships, you know, either one of them gets tired and like, okay, so are you feeling anything now? It's like, and maybe the woman or the man says, how about we try another position? And then the next time they're like, oh, so let's try the same position. And, you know, let's do it again. So it's kind of like they make their relationship used to just having sex, changing positions. Now, I'm not saying it's horrible. I'm just saying it should never be the essential way of you guys how you have sex. Okay, the essential of the most that you should have is making love and caressing each other. That's what's going to make your relationship stronger, and it's going to make you guys not fight, create positive energy, and all of the above. Okay, so now if you have the balance the other way around, where you're having hardcore sex all the time, then you're probably going to have more problems in your relationship than the other kind of couple. Okay, so just try to balance it out. Okay, and do both things. Because obviously, I mean, you need some kind of spark and some kind of different things sometimes. So, so you get, you know, so you change a little bit, and it's not so monotonous. Okay. All right. So, continuamos. Es muy sencillo. Y una mujer debería tenerlo muy en cuenta. Pues cuando un hombre declara tener amor por su pareja y desde su primer noche bombea fuertemente, en vez de iniciar con un movimiento suave, es porque no existe interés amoroso, sino sexual, aunque jura por su vida que la ama. Eso es para las jóvenes. So this is for teenage girls. It says, it's very simple, really. Every woman should keep this in mind. It says, when a man declares all the love for you, and from the first night that he's with you, he tries to, you know, be really hardcore or aggressive, then you have to know that in this case there's no loving interest involved, but only sexual. Even though he's probably swearing to everybody in his family and swearing to you that he loves you. Okay, just keep it in mind. Okay, vamos a ya casi terminamos. We're almost done, guys, and then we'll go for members. Okay, mujer con sexo tántrico. Ah, okay, otra cosa, la mujer que tenga corazón, o una mujer que se acostumbra a tener relaciones con muchos cambios de posiciones, especialmente desde joven, es el tipo de mujer de que cuando tienen una relación se va a fijar mucho en el tamaño del hombre, y se va a fijar mucho porque va a sentir solamente placer cuando el miembro está sumamente grande o cuando el miembro está con una erección, digamos, ¿no? O sea que esa es la diferencia también, una mujer que no tiene corazón o una mujer que realmente está enamorada. O sea que para una, cuando hay amor de verdad, el hombre puede ni siquiera hasta tener una erección y la mujer igual va a sentirlo, ¿ok? O sea, que tengan eso en cuenta también. Y por eso hoy en día, como decía antes, ¿no? Los chicos pues saben que a veces se meten con chicas de que ya han estado con otras personas, entonces les prometen el amor, las chicas siguen metiendo la pata y los muchachos usan la Viagra, ¿no? Porque saben que este tipo de mujer le gusta eso. Entonces también fíjense en esas cosas. Another thing, when a man uses Viagra, especially if they're teenagers, they're always, every time they try Viagra, they're going to go off and look for a woman or a girl at a club or whatever that they know has had sex before. So if you're a girl, you know, stop falling for the same lies, and maybe you can tell when a person, you know, if they're aggressive and they want to change positions, then it's only because they're using you for your sexual experience, okay? And, okay, so it says, when a woman has a shield also, she's going to need a very big, a very hard erection, it says, because obviously you've lost some of your feelings, so you need, you're going to need, you know, not only hardcore sex or change positions a lot, but also something that's very hard. Sorry, I don't like how that sounds, but there you go. Ok, cuando un joven de 20 años comienza a salir con una jovencita de 14 o 15 años, debe saber muy bien que es una aventura e intenta hacer un trabajo fino para poder iniciarla en el sexo y tener una X más en el papel de macho.
¿Vale? Esto ya lo hablamos, pero simplemente para leer lo que dijeron. Luego dice, bueno, no voy a leer todo porque son como 5 páginas. Luego explicaba de que entonces ahí el hombre empieza lo que se le llama en una edad joven el comenzar el juego, ¿no? El juego de macho, a ver hasta dónde llega la mujer, hasta dónde aguanta la mujer y termina conquistándola. Entonces explicaba de que, bueno, esto lo hablamos en la de la coraza, pero para repetirlo para la gente que es buena. Una vez de que la chica, bueno, se entrega, ahí es cuando el hombre empieza, digamos, a definir. Entonces, a ver hasta dónde más la puede empujar, si cambia de posición, pero la desilusión en el hombre ya está. Por lo tanto, muchas chicas jóvenes a veces piensan de que se quieren hacer mujeres antes de tiempo y quieren demostrar saber cosas sexualmente antes de tiempo, porque piensan de que así van a atrapar a los muchachos para que se queden. Y es totalmente lo contrario, o sea, cuanto más hagan esperar es cuanto más la van a valorar, ¿ok?